todos ustedes. ¡Feliz Año Nuevo! ¿Cómo les va? Felicidades para todos. El equipo de Nosotros a la Mañana les desea un muy buen comienzo de año. Esperemos que sea con paz. Y me quedo ahí. Llegamos a 2020. Ya con eso, ya es un montón, ¿eh? Que sea un año de paz y de armonía. Discusión en casa. ¿Nueva década o no? ¿O es el año que viene nueva década? El año que viene, ¿no? Ah, me mataste. No, para mí es de 0 a 10. Chicos, esto no estaba en rutina, chicos. Esto no estaba en rutina, no lo pensé. Son futuros filósofos tus hijos. Nueva década, empezamos en el 0 a contar. Para mí es ahora. Entonces, se supone que termina la década con el 2020. Somos los centennials, los que nacimos en el 2000. Los que estamos, esta es la época de los centennials. Somos los primeros centennials. Sí, los centennials que tenemos como una particularidad, ¿viste? Somos chicos que no nos enganchamos mucho con nada, como que la vida nos pasa. Todo rápido, manejamos muy fuerte lo digital. Así. Muy fuerte, somos nativos. Y además, no permanecemos mucho en los trabajos porque somos gente que nos gusta explorar. Por eso es un milagro que estemos acá. Sí, sí, somos gente que curtimos mucho el cambio climático, hablamos mucho de los temas que tienen que ver con con el cuidado del medio ambiente. La alimentación también. Todo muy orgánico. Importa mucho lo orgánico, ¿no? Somos veganos. ¿Vos? En este panel somos veganos. Somos veganos. ¿En este panel? Ah, carnívoro. El lechón que comí anoche. Claro. ¿Cómo pasaste fin de año, Santi? Qué lindo tenerte acá y arrancar el año con vos, ¿eh? Muchas gracias, igualmente, Santi. Vas a hacer una maratón alrededor del lo hacemos. Sí, sí, una corrida. Hagamos un trencito para arrancar el año. Terminamos el programa en un trencito y con cabeza Santi Seyén, sin duda, ¿eh? Me encanta. Tomito, ¿cómo pasaste? Bien, amor mío. Muchas gracias. ¿Sí? ¿En familia? Sí. Tranquilo, bueno. Gracias, ¿Agus? Gracias. Yo también, en familia. Estaba pensando que Tommy medio que se va de joda. Tommy se va de joda. Tommy, sí, se hace el discreto, pero hasta hace 5 minutos, 12 y 4, sí. ¿Sabes qué? 12 y 4, vos sos de los que 12 y 4 tira la bomba. 12 y 4 me voy a dormir. Ahí está. Lo brindo y duermo. 12-0-4, no, yo te tiro largo, sí. Yo espero que se vayan todos. Pero qué frescas que estás. Viniste Sindor. Es que soy centennial. Es por eso. No te olvides. Viene Sindor. Sindor, sí. ¿Cómo pasaste, Juancito? ¿Cómo pasaron ustedes? Con la familia de mi novia. La otra familia. Nancy. Y ahora con Nancy, ahora con la familia de Nancy. Bueno, hermosa. Así que tranqui. Ahí sí son todos veganos. Así que todo muy tranqui la comida. Ayer estuvo relajado con nosotros y estaba contenta que ibas. Cocinó. Uf, cocina rico ella. Siempre cocina ella. Ella cocina muy bien. ¿Y qué se puso? Se echa todo, ¿no? Porque todo. Oh. ¿Amasa? ¿Es de amasar? Bueno, sí, también. También cocina muy bien, ¿eh? Estás muy enamorado, claro. Crees que hace todo bien. Bueno, ya pasa eso. Andrés. Sin niños. Ah. Así que fue de a dos. Bueno. Después voy a contar y traje los videos. No cuentes todo. No, vamos a ver. ¿Hay videos? Te quedaste con el rojo. Por eso viniste rojo. Sí, te quedó la pasión en el cuadro. Yo que comparto camarín con ella, abajo vino sin cambiarse. Ah, nada. Listo, horrible. Vamos, Gastón Marote. La pasamos con mi comadre, con el marido. Gastón te tira comadre. ¿Qué es eso? Una palabra que no se usa más. Habla bien. La madrina de mi hijo. Pero pará, en el 2020, vos le decís a los chicos le decís comadre. No sabés si es una comadreja, si habla de un animal de especie en extinción. ¿De qué hablas, comadre? Perdón, vos sos centennial, es verdad. Yo soy generación X. Vos sos claro, yo soy más grande. Claro, con la madrina de mi nene, en familia, con la madre, con el padre, con todos. ¿Cocinaste vos, papi? No cocinó. ¿Quién cocinó? No, cocinó, bueno, cocinó una parte de mi señora. Las mujeres, en casa son medio machistas. No, pero no machistas. Cocinan las minas. No, pero no se trata de machismo. Gastón, decime quién levantó la mesa. Ahí está, bueno. Todos, hombres y mujeres. Vos no sos de esos que golpean la mesa. A ver, las mujeres, traigan el vino y golpean la mesa. ¿Sabés qué? Yo soy de lavar los platos y de lavar la ropa. No. Vamos a llevarte unas cositas. No se me caen los anillos. Y vos... Para mí es intrascendente, digo... La comida, yo no voy a hacer la comida porque le voy a estropear porque la fiesta de fin de año. Claro, pero pero después levantan la mesa, lavar los platos, no tengo ningún problema y no lo tomo como algo, me mandan a lavar los platos, no, algo naturalizado. Y te digo más, te cuento rápido una anécdota. En el jardín, cuando estaba en el jardín, a los 8 años, pedía jugar con el lavarropa porque decía que el padre usaba el lavarropa. Mi amor, lo guardo. ¿En serio? No, es natural. Hace muchas otras cosas más que vos también. Sí. Me preocupa. Hace todo lo que hace el papá. Che, Gastón, vos a la comadre, ¿le decís sola comadre? No. Decís por el nombre. Sí, no. Me mata que digas mi comadre. Sí. ¿Y al padrino le decís compadre? Pero viste que, hoy en día el compadre se usa más como compañero de aventura, ¿viste? Y en piratería esas cosas. Pero no es machista, te está diciendo. Eso, ¿no? Yo dije se usa, Yo no lo uso, pero digo, lo usan así. Compadre, mi compañero de aventura. Pero escúchame, hay términos que cayeron en desgracia. Vos porque sos medio Henry el Antiguo, pero Hay términos que cayeron desgracias. Para y Henry el Antiguo. Henry el Antiguo, pero bueno, es todo un personaje Henry el Antiguo. Bueno, pero la pasaron bien. Comadre no, no, comadre no lo digas más. Madrina de mi hijo. Es la madrina de mi hijo. Claro, una amiga de la familia. Una amiga de la familia. No se sabe si es una amante tuya o qué. No, no. ¿Hablaron el chupi o volcaron? ¿Quién se la puso en la pera? La verdad, ahí está Henry el Antiguo. Blanco y negro arranca el 2020. Gastón Marote, Henry el Antiguo. Che, ¿quién se la puso en la pera? Yo ya conté en Navidad, esta vez me voy a hacerle a que no. Esta vez no. Tranqui, todos tranqui. Tranqui porque había que manejar después, así que la verdad que muy responsable. Yo tomé Tim. Sí. ¿Eh? Tim, ¿te acordás de Tim? La Tim, la gaseosa Tim. Ah, la de aquella época. Está bien, está bien. Como teníamos que venir a laburar, sí, todos nos controlamos. Vos, leche de coco, lo tuyo es... Leche de coco, leche de almendra. Ahora estoy haciendo unos buñuelitos, unos budines, te voy a recomendar. Sí, con harina de quinoa, harina de alpiste, harina de lino, en avena y se hidrata con leche de coco, leche de almendra, aceite, sí, aceite de coco, miel y huevo orgánico. Todo eso va al horno y después arriba le pones, una vez hecho el pancito, le pones una masa de castaña con arándanos, banana... y alguna mermelada light súper potente. Son una especie de waffle. Eso para el 31 de la noche. Harinas. Pero vos se me hace agua la boca, ¿eh? Perdón, ¿eh? Me encanta. Entrás por separado a todo eso también. Sí, también por separado. Che, qué rico lo de la harina del piste, ¿no? Bueno, el alpiste tiene... un sabor bárbaro. Grandes bondades. El alpiste es buenísimo. Después bueno. El tema inmunológico, te saca las enzimas malas del cuerpo. Es muy bueno. Antes de empezar, sí, yo quería decir algo. ¿Vos podrías dar una vuelta? Sí, por favor. No, no des. No. Te pido por el amor de Dios. No, por tus hijos no, te lo pido, Nazarena. No, no es no está Nicole. Así que las modelos acá tienen un lugar muy importante en el programa. Estás muy así linda. Que, de adelante se ve y me parecía justo compartir de atrás para empezar el año. Buena compañera. La verdad es que... Esto se lo dejamos para Niquita, le mandamos un beso a Nicole y al Pollo, que están los dos descansando, son los primeros en tomarse vacaciones. No, la primera fui yo. Que con ese bronceado no, la podés el Pollo está de luna de miel con Tefi y Niquita está con sus hijas ya disfrutando de las vacaciones, así que después los vamos a tener aquí. Por eso, gracias a Juan y gracias a Santi, que Ari también está descansando. Señoras y señores, hemos tenido... un 2019 muy intenso con cosas que nos han pasado a los argentinos y cuando digo que nos pasan es porque nos atraviesan, porque nos pasan a todos, porque cuando hablamos de inseguridad es parte de nuestra realidad cotidiana y este programa se caracteriza por arrancar todos los días, todas las mañanas contando historias de la vida cotidiana que le pasa a uno pero que replican cada uno de nosotros porque nunca sabés cuándo te puede tocar. Y esta es la historia de un queridísimo jugador de fútbol de la que todos nos hicimos parte, que nos golpeó, que nos dolió, que cubrimos, que Santi Seyens estuvo ahí y que después te pasa que no te podés despegar más de la historia, porque la haces propia, porque la sentís en el cuerpo, Santi. Sí, la historia es muy fuerte. Alexis, es de quien estamos hablando, estaba con sus amigos una noche ahí en su barrio, en Laferrere, y pasó algo realmente muy fuerte que tiene que ver con un ataque sorpresivo que prácticamente lo dejó sin vista. Estamos hablando de no solamente de una persona, sino en este caso de un futbolista. O sea que le truncaron una carrera. Él estaba muy cerca de debutar en primera. De una promesa del fútbol argentino y que lamentablemente hoy tuvo que reacomodar su vida. Vos sabés que cuando recién hablábamos en la preproducción, antes de empezar el programa, bueno, arrancamos el primer día del año, arrancamos todos entusiasmados, esperanzados. Y yo lo vi entrar a Alexis con su papá a la sala de maquillaje, ¿no? Y me pregunté cómo habrá sido este final de año para ellos. Yo soy de las que naturalmente piensa en positivo. Mi naturaleza, mi ADN es pensar siempre en positivo. ¿Y sabés qué pensé? Lo tenemos acá. Lo tenemos con nosotros. Y seguramente su papá, que es su bastión, debe haber pensado eso cuando levantó la copa el 31 de diciembre y brindó, porque por lo menos Alexis está con nosotros. Este es el informe. Bien. Era un día de noviembre a la noche en el barrio que más conocía, Gregorio de Laferrere. Alexis Salinas, defensor de Arsenal de Sarandí, no sabía que estaba por enfrentar el drama de su vida. Se había formado en Argentinos Juniors y a pesar de una seguidilla de lesiones, siempre la peleó. Pasó a Arsenal, donde comenzaba a afianzarse. Esa noche no concentró y fue a ver a sus amigos. Estaba con ellos en la vereda cuando sucedió lo inesperado. Una explosión en su cara, un escopetazo que lo alcanzó de lleno. Los perdigones le hicieron perder un ojo y comprometieron al otro. Alexis solo atinó a arrastrarse ciego por el suelo. Todo terminó con 5 heridos, aunque él llevó la peor parte. Días más tarde, el jugador fue intervenido quirúrgicamente. El resultado cambió dramáticamente su vida. No jugaría más al fútbol. Y respecto de quienes fueron los culpables, todo quedó en la nada. Un caso de inseguridad que no es uno más. Alexis Salinas perdió esa noche un futuro. Un episodio violento y absurdo que aún sigue impune. Alexis Salinas y Fabián, su papá, gracias por estar aquí un 1 de enero. Hola Alexis, ¿cómo estás? Bien, un poco triste, pero bien. ¿Cómo fue comenzar este año? Se lo pregunto a ambos. La verdad es que quise ser justa con lo que sentí cuando los vi y me pregunté esto mismo, ¿no? ¿Cómo fue este año para ustedes terminarlo y cómo fue empezarlo para vos, Fabián? Es muy, muy, muy difícil, pero estamos. Estamos. ¿Sentiste esto que planteaba yo? ¿Lo tenés? Sí, profundamente. Levantamos las copas y era muy triste. Así que la acompaño en todo momento. Y bueno, aquí estamos. Imagino que debe haber sido además un año en el que se dieron cuenta del amor que los rodeaba, porque lo que nosotros pudimos ver es la inmensidad y la abundancia del amor alrededor de ustedes. Y eso es lo que nos reconforta a la familia. El amor y sus amistades, más que nada, que no le dejaron en ningún momento solo. Y nosotros también, por supuesto. Unidos. Unidos, más que nada. ¿Ale? No, la verdad que... A ver. Triste, levantar la copa fue muy triste para mí porque me hubiese encantado poder ver a mi familia, saludarlos, poder estar normal, bien, como terminamos todos los años. Y terminar este año... nada, fue raro para vos. Fue muy raro, sí. Alexis, ¿cómo es tu visión en este momento? No veo nada, solamente veo claridad, un poco del ojo derecho. ¿Y del otro nada? Del otro no veo nada. Cuando subimos del caso y fuimos con Santiago para allá, antes de que vos pudieras hablar con los medios, hablábamos con tu familia y ellos nos contaban que en un momento de mucha desesperación, imagino, les comentaste que vos hubieras preferido morir antes que quedar ciego y no poder jugar más al fútbol. Ahora que pasó un tiempo, ¿seguís sintiéndote así? Y muchas veces me siento así, pero bueno, trato de agarrar lo positivo, que estoy en vida y nada, está mi papá, mi novia, mi familia, que está siempre pendiente, detrás mío, mucha gente, que me da fuerza para que yo no piense esas cosas, porque la verdad que sí, no me dan ganas de, a veces, no me dan ganas de seguir por ese tema. Alexis, te hago una pregunta un poco cruda, pero quiero saber cuál es el panorama respecto de tu visión. ¿Existe la posibilidad de recuperar algo? Los doctores no me aseguraron nada, pero... existe la posibilidad de que pueda haber reflejos como sombras, así, esas cosas. Bueno, y tal vez ir recuperando más, con lo cual hay un panorama que puede vislumbrarse como un poco alentador, ¿no es cierto? Sí, ojalá, si Dios quiere, y espero de un milagro. Bueno, así Fabián, tiene que ser. Contanos, Fabián, profundizanos un poco la pregunta de Andrea. ¿Qué es lo que dicen los médicos? ¿Qué tenemos hasta acá? Porque la última información que nosotros supimos con la cobertura del caso, como decía Agustinar, es que había un ojo que tenía más posibilidades que el otro. Sí, hay un ojo derecho que tiene posibilidad de ver un poco más. ¿Que hoy qué ve ese ojo? ¿Qué dice? Hoy ves el bulto, reflejo, nada más, pero distinguir no distingue. No sabe quién es quién, claro, no se distingue la figura. Él ve el bulto, pero ve al hijo también, que es un bulto. Se da cuenta al hablarle, pero distinguirlo como si fuese el hijo, ¿no? O al papá, o a la mamá, a los amigos. Solamente él se da cuenta quién es por la forma de hablar. O... Sí, 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 desarrollamos otros sentidos, ¿no? La operación que le hicieron fue exitosa, va yendo muy bien, pero el tema es la visión. Pero la operación, cuando decís exitosa, ¿en qué sentido? ¿Y cuál es el futuro? No, digamos la operación del ojo, no la visión. Entiendo. La visión él todavía ve muy poquitito, lo voy a repetir, ve en la sombra, claridad, no distingue bien. Uh-huh. Ahora... Pero dice que con el tiempo va yendo bien, según los médicos que nos están atendiendo, para ellos están yendo muy bien. Lo que pasa es que con la ansiedad de él, la ansiedad de nosotros, los amigos, queremos más ya. Pero es muy lenta la recuperación. Y eso a veces nosotros no... Una pregunta más, ¿existe alguna operación en el mundo a futuro que pueda, al menos de un ojo, devolverle un poquito de esperanza a Alexis? Existe, pero bueno, es cuestión de muchos trámites. Se habla, pero a nosotros lo único que nos está interesando era que veas un poquito para que se pueda manejar. Claro. Después, cuando pasa el tiempo, se puede hacer. Para eso es fundamental la obra social de agremiados, no digo que... Porque Alexis, al no poder jugar, esa obra social quizás caduque. Y lo fundamental es que tanto el Club Arsenal como el Club Argentinos, que es dueño del pase, los dirigentes y agremiados hagan el esfuerzo para que Alexis siga teniendo esa obra social, para que siga teniendo estos tratamientos, es fundamental. Porque digo, de acá después nos olvidamos de todo, los dirigentes siguen con su club, la vida continúa, pero Alexis necesita fundamentalmente la obra social, ¿no? Claro, nosotros en este momento estamos preocupados por eso porque necesitamos esa obra social, sí o sí. Y bueno, parte dirigencial no nos llamaron. Ni de Arsenal ni de Argentinos Juniors. No, ninguno de los dos. No llamaron. Pero sí, el parte médico de Arsenal, la verdad no me puedo quejar, porque estuvo en un primer momento que le pasó eso a Ale, estuvieron con él y no nos aflojaron. Después, bueno, cuando nos dieron el alta en Santa Lucía, se hicieron cargo agremiado y la verdad que muy agradecido. Bueno, es fundamental, digo, perdón Sandra, es fundamental, digo, los jugadores, como todo obra social, ponen plata, ¿sí? Y los jugadores ponen una importante cantidad de plata para que la obra social funcione. Digo, por más que Alexis no juegue más, digo, que la obra social continúe, ¿sí? A Sergio Marchi, por favor, le decimos que no lo abandonen. Que este tipo de casos sean contemplados y que no lo abandonen a Alexis. ¿Sí? Para eso, aunque te parezca mentira, funciona muy bien la presencia en los medios. ¿Eh? Sí. La presión mediática... Por eso me quiero comprometer públicamente y en este programa, cuando lo decimos, lo hacemos. Claro. Que siempre vamos a estar para ir a cubrir el caso de Alexis. Y cuando digo vamos a estar es, se cae la obra social, aparece una posibilidad de operarlo afuera y hay que juntar plata. Digo, siempre, y este es mi compromiso como periodista y como parte de este equipo, los vamos a estar acompañando. Muchas gracias. Santi. Yo quería preguntarles a Fabián, Alexis, a quien me lo pueda contestar, ¿qué pasó esa noche? Porque nosotros fuimos al día siguiente, ¿no? A cubrir el móvil como un hecho de inseguridad. Pero digo, ¿fue un hecho de inseguridad? ¿Fue un intento de robo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó esa noche? ¿Por qué dispararon y esos perdigones le hicieron perder la vista a Alexis? Bueno, yo lo que pienso es que fue una equivocación, que se equivocaron de bandita, no sé, como estaba yo con mis amigos, con 4 amigos más, estábamos reunidos en un lugar donde pasa inseguridades, que es costumbre que pase, hasta ahora pasa, sigue pasando y nadie hace nada. Estábamos en la peluquería de mi amigo, él cerró a las 11:30 más o menos, sí. Salimos, fuimos a comprar a un kiosco, volvimos y nos agarró frío, entonces fuimos a buscar camperas. Éramos, bueno, lo nombro, mi amigo Nahuel y un amigo Gonzalo, éramos 3. Y fuimos a buscar abrigarnos. Cuando nos abrigamos todos, me llamó otro amigo en común que tenemos los 3. Y me dice, estoy acá, en el canterito donde pasó, sí. Estoy acá, bueno, ahí te vamos a buscar, le dijimos. Fuimos a buscarlo, nos sentamos y apenas nos sentamos yo ya recibí el impacto que me dejó sin vista. Cuando los viste venir, no pudiste hacer nada previo porque no fue sorpresivo. No, sí, fue sorpresivo. ¿Y los investigadores no te dijeron qué estaban buscando, quiénes son, dónde están, apresaron a alguien? No me dijeron nada y por lo que sé no apresaron a nadie. Por lo que escucho, los comentarios que me dicen mis amigos de barrio, que los pibes siguen dando vueltas, que están ahí en el barrio como si nada. A mí no me llamó nadie, no me llamaron para declarar. Desamparo. No me dijeron nada. A ver, Gastón, ¿cómo sigue la investigación? A ver, lo que dice Alexis es cierto. Aparentemente hubo un problema entre dos bandas. Esta banda los confundió a los chicos con ese grupo y dispararon contra ellos. Cuando estaba, digamos, en el medio del fulgor de esta digamos, la parte mediática, este raíz mediático que hubo con el caso, se identificaron a dos personas. 6 de noviembre, 8 de noviembre. Nunca más se supo más nada. Uno piensa, la justicia está trabajando y no da información a la prensa. A la familia tampoco le dieron información. Eso significa que no hay nada. ¿Se acuerdan que 2 días después estaban los perdigones, la escena de derecho pisoteado todo, que lo encontró el padre? Santiago mismo levantó. Santiago mismo, que la UFI hizo todo mal y que tenía la posibilidad de, digamos, de redimirse. Bueno, sigue haciendo todo mal, porque no hubo investigación, dos identificados que no se sabe quiénes son, no los trajeron para que los identifiquen los chicos, no hubo más nada, la causa quedó planchada, UFI 1, descentralizada de Laferrere, sigue durmiendo, ¿sí? Sigue durmiendo el fiscal, sigue haciendo todo mal como lo hizo de entrada, así que estamos en la nada mismo. Por favor, señor fiscal, un poco de respeto para la familia, que además de que Alexis perdió la vista y se vio truncado su carrera como futbolista por ahora, porque los milagros existen, vamos a ver, por favor, tenga un poquito de respeto y aunque sea, reanude la investigación, más allá que cuanto más tiempo pasa, peor es o más difícil es de encontrar a estos asesinos, porque son asesinos, más allá que gracias a Dios no hubo muertos, pero a estos asesinos encuéntrelos, investigue de una vez por todas, porque desde que arrancó hizo todo mal y sigue haciendo todo mal. ¿Y si... el lunes, 6 de enero, se cumplen ya 2 meses. Claro. 2 meses ya, y nada. 2 identificados que quizás no son los atacantes también. No, y señor fiscal, le agrego, si no le importa el caso Alexis, porque no le importa la salud, la vida y el padecimiento que está llevando adelante esta familia, hágalo por el resto de la sociedad. Porque estos dos tipos pueden volver a hacer exactamente lo mismo. Pueden matar, pueden lastimar y pueden truncar la vida de tantas familias. O sea, hay 2 asesinos sueltos, porque Alexis está vivo de milagro. Y hay una banda que dispara. Y Alexis y su papá apenas llegaron al estudio nos dijeron, estos 2 siguen haciendo lo mismo. Estos no, son muchos más que 2. Sin embargo, la fiscalía está durmiendo y la investigación, una vez más, está truncada. Hablábamos recién de la situación de la obra social, de la contención que necesita esta familia. Y estamos en comunicación telefónica con Sergio Marchi, que es secretario general de Futbolistas Agremiados, a quien le agradecemos mucho su tiempo. ¿Cómo le va, Sergio? Gracias por atendernos. No, por nada. Buen día, Sandra. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, aquí está Alexis, aquí está Fabián. Sabemos que ustedes están muy pendientes de ellos y se lo queríamos agradecer públicamente. Y bueno, y preguntarle cómo va a seguir esto, si la contención va a seguir para esta familia. Mirá, en realidad no hay que agradecer lo que uno, desde el punto de vista humano, tiene la obligación de hacer. Yo digo que mejor que decir es hacer, y lo que hemos hecho con Alexia, quien me une en una relación más allá del fútbol, porque yo a Alexis lo conozco de su paso por Argentinos Juniors, de cuando él llega a Arsenal allá por el año anterior, cuando el equipo estaba en segunda división. Y nos hemos encontrado muchas veces luego de lo que ocurrió, y yo tengo un hijo que tiene la misma edad que Alexis, entonces lo siento. Imagínate, bueno, lo que se le cruza a uno por la cabeza, ¿no? Pero bueno, Alexis obviamente le está poniendo una garra enorme y nosotros vamos a estar como corresponde, y un montón de gente que está detrás nuestra, que está tratando de ayudarnos para que él pueda tenerlo mejor. Un compañero tuyo dijo que bueno, ojalá que se produzca un milagro, y todos estamos esperando, y obviamente que eso ocurra, y sabemos también que si algo adelanta en nuestra humanidad, humanidad es la ciencia. La ciencia ha generado cosas increíbles. Yo un día en una charla que tuve con Alexis le contaba una situación que le pasó a un futbolista hace mucho tiempo, y por suerte él está reinsertado en la actividad, trabajando dentro de un club de fútbol, y pasó por una situación similar a la lesión, no al acto, ¿no? Así que bueno, estaremos como Marchi. Tenemos que estar. Sí. Marchi, perdón, me parece muy interesante lo que dice, me parece bien valioso que a veces la vida nos lleva por caminos distintos. Este muchacho que usted hacía referencia comenzó jugando al fútbol y ahora está desempeñándose en otro rol en un equipo de fútbol también, o en un equipo de fútbol. Sí, primero, saber si usted puede comprometerse públicamente a que Alexis va a seguir teniendo la contención, el apoyo de la obra social, va a poder seguir contando con la obra social de agremiados. Número uno, eso me gustaría que lo cuente en público porque me parece importante. Mira, yo no necesito que vos me tengas que comprometer públicamente para hacer algo que no es obligación hacer. Perfecto. Pero obviamente yo he hablado con Alexis, Alexis me conoce muy bien y conoce a toda la gente que trabaja en agremiados. Te vuelvo a repetir, nosotros no necesitamos comprometernos públicamente por algo que es nuestra obligación hacer. Perfecto, sería, o sea, queda obligado. Usted queda obligado públicamente, pone el pecho y queda obligado, está perfecto. Sí, no sé si es, perdón, Sergio, Sandra Borghi, no sé si la palabra es queda obligado, me parece que lo que usted está sintiendo, Sergio, es como una obligación moral, ¿no? Y un deber, porque habló recién desde su lugar de padre y fue lo que más me conmovió a mí, ¿no? Es imposible no sentirse parte de esta situación y no empatizar con Fabián. Yo siento lo mismo que usted, Sergio. Yo me pongo en el lugar de madre, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, yo estuve con su mamá y estuve con su novia y estuve con Alexis, obviamente. Las cosas uno las hace por convicción, no por obligación. A mí nadie me obliga a hacer algo que yo no quiero. Totalmente de acuerdo. Y seguramente así debería ser en todo... en cada una de las personas. De hecho, nosotros, digo, nosotros como periodistas también podemos tener nuestro aporte y nadie nos obliga a hacerlo. Sin embargo, nos comprometimos desde el amor que nos genera esta historia a acompañarlo. Sí, claro. Porque más allá de que agremiados acompañen, como lo está haciendo, y fue lo primero que dijo Fabián cuando se sentó acá, hay un montón de otras cosas que van a necesitar ellos, como es el curso de la investigación. Es increíble, Sergio, que estemos diciendo, recién lo decía Marote, que a 2 meses todavía no pasó nada. Entonces, uno desde su lugar... Yo te voy a comentar cómo fue la situación. Sí. Sabes que era un fin de semana y yo había ido a ver Arsenal y Boca. Sí. Salí de la cancha de Boca y me fui con un amigo, Fabián García, a almorzar. Sí. Y nos quedamos ahí durante la tarde charlando y en esa situación me llama mi hijo, Leonardo, que es compañero de Alexis. Y me dijo, papá, mirá lo que pasó. Y yo a partir de ahí, bueno, llamé al médico y a partir de allí se sucedieron un montón de sucesos que son muy sensibles. Para los que somos papás, sí, mucho más aún. Claro. Porque uno cuando va creciendo va generando en el corazón otro tipo de sentimientos. Me gustaría que Fabián, que lo tenemos acá, lo salude. Me imagino que hablan seguido, ¿no, Fabián, con Sergio? No, no tanto con Sergio, pero con mi señora habla mucho y sé que buena persona, le brindó muchas cosas. Y bueno, agradecido por todo lo que están haciendo por Alexis. Así que nada, lo he visto, lo he saludado como siempre, porque acompañamos mucho a Alexis a su recuperación en agremiado y siempre lo veo. Y me pareció buena persona y la verdad... agradecido al agremiado, al señor y... no, nada. Sergio, ¿hay algo que le quiera decir a Fabián? No, Fabián, yo no hemos visto poco, más con su esposa, y con Alexis. Quiero decirte que hay un grupo de chicos que nos han acompañado a lo largo de esta situación y decirle que esto recién empieza. Entonces uno tiene que tener... Sí. Persistencia, perseverancia y paciencia. Sí. Nosotros vamos a estar cerca de Alexis. La verdad que Alexis es un pibe que también ha demostrado una valentía enorme porque le está poniendo mucha garra a esta situación, que a veces a uno se le hace incómodo hasta hablar de la situación porque es muy sensible. Sí. Y vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí, vamos a ayudar desde el punto de vista humano, ojalá que la ciencia, los médicos, que Dios genere la ayuda necesaria que todos necesitamos para ayudarlo a Alexis. Yo a veces digo que Alexis, como al ser futbolista, genera como una campana amplificadora, quizás haya otros muchos Alexis que lamentablemente no hay quien le tiende una mano, ¿no? Que también eso lo teníamos que analizar. Es verdad. En otro momento. Sergio, gracias, gracias por su tiempo. Gracias por su compromiso como papá, sobre todo, gracias por estar ahí. Que tengan unas buenas fiestas y dejarles saludos públicos a la familia de Alexis, y ahí vamos a estar nosotros, él lo sabe, nos conoce hace mucho tiempo y sabe que lo mejor que tienen las palabras es cuando se transforman en hechos. Sin duda. Gracias. Que tengan un buen día, hasta luego. Gracias, Sergio. Bueno, la verdad es que uno se siente por lo menos respaldado de esta manera, ¿no? Yo sé que nada le devuelve ni la felicidad, ni la alegría, ni la visión a Alexis, pero sentir el amor y la contención ayuda, Fabián. Sí, sí, por supuesto. Más que nada con esta obra social que, repetimos, nos hace mucha falta. ¿Cómo es el día a día de Alexis hoy? Y se levanta muy temprano, que estaba acostumbrado a levantarse muy temprano para ir a entrenar y siempre llega la misma rutina, levantarse, bueno, pide que lo levante, más que nada que la novia la acompaña muchísimo, y que, bueno, después se levanta y va a desayunar. Me ve poco porque yo me voy a trabajar, y está mucho con la mamá, con la novia, y ve toda la rutina, ya tratamos de levantarle la autoestima, el ánimo. ¿Tu nieto vive con ustedes? No, vive enfrente. Tan cerquita, claro. ¿Cómo le explicaron lo que le pasa a su papá? ¿Cuántos años tiene? 4 años tiene. 4 añitos. Él enseguida lo supo manejarse. Claro. Fue un chico muy vivo y la verdad... Los chicos parece que tienen como... Otra percepción. Otra precisión más que él. Y entonces va y le saluda y se vuelve a la casa. Fabián. Pero al rato viene. ¿Son creyentes ustedes? Sí. Eso le va a hacer muy bien, porque la fe, Alexis, sabes que te lleva a lugares impensados. Así que yo creo que aferrarte de aquello en lo que creas, Dios, el universo, lo que vos sientas en tu corazón, yo creo que puede hacer más maravillas que la medicina también, todo conjuntamente, ¿no? Sí. Alexis, imagino que para vos es un año distinto. Y sos consciente de que por lo menos estás acá con nosotros, que podés estar con tu hijo, que podés tener cerca a tu mamá, a tu papá, a tu novia. ¿Pensás esto? Sí, como dije antes, trato de agarrarme de lo positivo, ¿no? De que estoy acá, de que pude pasar la fiesta con mi mamá, con mi papá, con mi hijo, con mi novia, con toda gente gente especial que yo quiero mucho, y nada, este año creo que va a ser otra batalla, que va a ser muy triste para mí saber que ya no voy a poder patear una pelota de fútbol. Eso lo pienso todos los días, era algo que hacía todos los días, de lunes a lunes, jugar al fútbol, divertirme, estar con compañeros que conocimos, personas especiales también, que uno también están pendientes. Toda esa rutina que hacía yo todos los años, que lo hago desde los 4 años, este año saber que ya no voy a poder hacerlo más, me rompe el corazón, me pone muy triste la mayoría de los días. Pensar esas cosas me hace mal, entonces trato de agarrarme de lo positivo. Claro. Que estoy vivo, que me pudo haber matado, estoy con mi familia y nada, y eso me hace más fuerte. Alexis, yo lo escuchaba recién a Sergio, más allá de tu tristeza por no volver a jugar al fútbol, y bueno... Que no es definitivo. No, por supuesto. Eso, los milagros, en los milagros siempre hay que creer, uno nunca sabe las vueltas, y eso yo lo dejo pendiente, pero digo... Sergio dijo que en la medida en que vos puedas recuperar la visión de un ojo, ¿sí? Hay casos, y el más emblemático es el de Negro Cáceres, ¿sí? y que siguió ligado al fútbol y que por ahí, digo, a vos te gusta, quizás te pregunto si te gustaría seguir ligado al fútbol, quizás no como futbolista, pero sí haciendo otras cosas como entrenador. Ponele representante de futbolista. Lo que fuera, pero dentro del fútbol. ¿A vos te gustaría o no querés saber más nada con el fútbol? Sí, pero, sí, me encantaría poder estar en el ambiente del fútbol, creo que es algo de lo más lindo que hay. Y sí, me encantaría. No pierda la esperanza. O descubrir pibitos que no son así cracks, que son nuevos, o digo, cualquier cosa es posible. Sí, es un día a día, es un paso a paso y es como todas las batallas que uno tiene que librar en la vida. Es por hoy y es cada día un nuevo día para volver a empezar, seguramente para vos en esta nueva vida. Imagino, Fabián, que para ustedes también. Les queremos agradecer por estar aquí, un 1 de enero, una fecha muy difícil para ustedes, distinta en principio. Yo insisto con que al menos lo tenemos acá con nosotros y estoy segura, como dice Gastón, que cree tanto en los milagros, estoy segura que vamos a poder dar buenas noticias sobre la vida de Alexis y ahí vamos a estar para acompañarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me deja agradecer? Sí, por favor. Al pueblito nuestro, que nos dio una gran mano en todo esto, así que agradecido acá a ti. Así que muchas gracias. Bueno, Fabián, gracias a vos por estar acá. Gracias, Alexis. Muchas gracias. Sandra, ¿por qué no hacemos un aplauso como un nuevo comienzo? Bueno, yo creo, ¿no? Dale. Un nuevo comienzo para Alexis. Gracias, vamos, fuerza. Vamos a una pausa. Enseguida volvemos con más Nosotros a la Mañana. Señoras y señores, seguimos en la mañana del 13, todavía estamos como con la, ¿viste? Estamos como rezagados, tratando de recuperarnos de lo que fue. Qué difícil es. Estamos en un trance difícil, porque comes de más, siempre comes de más. Tomás de más también. Tomás de más. Y picas, tac. Desarreglo. Sin parar. Vos terminaste de comer, estás llena, no querés, pero el pan dulce, un heladito. Y hoy seguimos encima, ahora hoy seguimos, sí, ahora vamos. Y el recalentado. Yo te digo, mi mamá hace un propetone. El propetone es una carne envuelta, una comida italiana. ¿Qué es? El propetone. Una carne envuelta, es como el famoso pan de carne, pero es una, tiene como algunas cuestiones italianas. El propetone frío, listo. Lo mejor que hay. ¿A qué hora vamos? ¿A qué hora vamos? Dirección la pasás al grupo después? Sí, ahora les paso. Excelente. Después vamos a hablar con una autora para ver cómo nos recuperamos de todo esto, porque no es fácil. Te que al otro día te sentís pesado, llegás y seguís comiendo, pero pará, te sentías mal. Pero tenés todos los leftovers. ¿Perdón? Ah, so sorry, my darling. Te la tiré a propósito, Te la tiré a propósito. Yo creo que lo tenés vos. Todas las sobras. Ah, esa sí la tengo. La de las sobras las tengo. Bueno, señoras y señores, se fue un 2019 intenso, cargado de noticias. Aquí hemos estado desde el primer minuto informándolos, a las 9 de la mañana, todos los días, contando las noticias, las destacadas del día, las destacadas de la semana, las destacadas del año. Y por eso hicimos este resumen. ...2019 fue un año lleno de definiciones, de hechos y acontecimientos que influirán en nuestro presente y futuro. Un año de cambios y proyecciones. Los primeros meses del año fueron duros. Alta inflación, recesión y un dólar que no dejaba de aumentar. Pero las definiciones políticas comenzaron en mayo. Ese mes se produjo una auténtica bomba política. Cristina Fernández anunciaba que en la fórmula para enfrentar a Mauricio Macri en las elecciones del año, ella sería vicepresidenta. El candidato sería Alberto Fernández. En junio, Macri respondió con otra sorpresa, un peronista en su fórmula. Miguel Ángel Pichetto, presidente del Senado, fue el elegido para ocupar el puesto de vice de Juntos por el Cambio. Las designaciones buscaban dar respuesta a un país con cada vez más problemas económicos y una deuda con el FMI que no paraba de crecer. En julio, y justo en Brasil, comenzaba a rodar la pelota para celebrar la Copa América. Muchos esperaban que por fin Messi pudiera celebrar un campeonato con la camiseta argentina. Pero la localía brasileña lo hizo imposible. Su presidente, Jair Bolsonaro, pudo gritar campeón de la verde amarela. El 11 de agosto fue el primero de los días D que este año tuvo la política argentina. Todo indicaba que Macri revalidaría sus títulos y accedería a la reelección, pero no fue así. Contra todos los pronósticos, las PASO dieron la victoria al Frente de Todos por más de 15 puntos. En octubre, Boca y River volvían a ser noticia. No era una final como la de Madrid del año anterior, que ganó River, pero era una revancha cantada. En dos partidos por la semifinal de la Copa Libertadores, el enfrentamiento terminó con la victoria millonaria y pasó a la final, que perdería al mes siguiente con el Flamengo en un partido increíble. Mientras tanto, en América Latina comenzaron a sucederse todo tipo de conflictos. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro fue y sigue siendo cuestionado en todos los ámbitos. Sin embargo, y a pesar de las críticas y de un multitudinario recital realizado en su frontera, la situación se mantuvo sin cambios durante todo el año. En Ecuador, el aumento del combustible hizo salir a la gente a las calles, pero la derogación de ese incremento no bajó los ánimos. En Chile, el aumento de los transportes convirtió a las calles en campos de batalla. Se abrió un proceso político que aún hoy el presidente Sebastián Piñera no encuentra cómo encauzar. En Colombia, paros y protestas contra el presidente Iván Duque se mantienen a pesar del continuo llamado al diálogo. En Bolivia, un golpe de Estado a partir de rumores de fraude en las elecciones mandó al exilio a Evo Morales, quien hoy se refugia en Argentina. Y en el deporte, diciembre también fue mes de elecciones. Es que Boca definía su futuro y para eso salió a la cancha alguien que nadie esperaba, Juan Román Riquelme. El recordado 10 apoyó a la oposición del entonces presidente Angelici y logró el título que buscaba, manejar el fútbol geneise. Y el 10 de diciembre, una nueva fiesta de la democracia. Alberto Fernández asumió como nuevo presidente argentino. Sus palabras buscaron unir a los argentinos. Finaliza 2019, un año virulento de cambios y crisis, pero también de esperanza para que el 2020, que está por empezar, nos encuentre mejores y en paz. ¡Ah, qué bien el informe de Santi! ¿Cómo hablás, querido? De la producción que escribe Demetrio y demás, pero sí, la verdad, cuántas cosas pasaron en el 2019. Las locutás vos y parecen más. Sí. ¿Te viste? No, y te cansa, te digo, terminás de contar todo eso y te quedas, terminás agotado. El país agota a cualquiera, ¿eh? Me tomo de algo con lo que terminaste tu locución, que fue en paz, que nos encuentre en paz. Sí. Y no deja de llamarme la atención, por supuesto, toda la tendencia de levantamientos que hubo en Latinoamérica y que, bueno, nada, muchos suponen que si hubiera seguido tal vez Macri en el gobierno, eso también hubiera ocurrido acá. Digo esto no haciendo pronósticos, sino mirando la historia y sabiendo que ese tipo de episodios tienen un efecto contagio. Sí, fue un año muy duro para Latinoamérica, realmente un año inesperado con todo lo que pasó. Los países que recién resumía Santi, la verdad es que Argentina al final de la historia y con el diario del lunes, miramos el 2019 y decimos... Nos resalta como sociedad que hayamos tenido la paciencia, que no fue fácil... de llegar a octubre y a diciembre en paz, en democracia, cada uno con su voto en la mano, haciendo lo que hay que hacer, sin muertos, sin heridos, porque cuando uno quiere que las cosas cambien de manera violenta, tiene que lamentar a argentinos que se van, que ya no están. Mirá, un voto en la mano, perdón, Sandrita, nada más esto, para completar también mi idea y la de y sumarme a lo de Agustina. Un voto en la mano y una vela en la otra, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar. Y entonces estamos, creo, todos los argentinos, por lo menos mi entorno, diciendo ojalá algo funcione de lo que están planteando. Yo creo que la huella del 2001 a los argentinos nos dejó heridas abiertas que difícilmente querramos volver a vivir o a sentir. Esas sensaciones... no te las sacás del cuerpo. No, pero como... todos aquellos que las vivimos y que las atravesamos, cuando vimos lo que pasaba en Chile, cuando vimos lo que pasaba en otros países, decíamos, por Dios, ¿te acordás cuando pasamos de eso? Yo creo que una vez que pasás por una experiencia de esas, tenés tanta más conciencia de lo que no querés volver a vivir, que naturalmente, más allá del descontento, más allá de lo castigados que estamos los argentinos, que somos una sociedad resiliente, te diría, porque de todo nos paramos y de todo volvemos a apostar, más allá de todo lo que hemos sufrido, volvemos con el voto en la mano, como decía Agustina, a apostar a un país mejor. Mal nos pasó de todo, experiencias miramos para atrás y tenemos para contarte de todo, de todos los colores políticos, tenemos todo el resumen hecho. Creo que nos podemos pasar horas y horas resumiendo la que hemos pasado los argentinos con todos los colores políticos. Lo importante es que el mandato de Macri se cumplió. Y como sociedad, lamentablemente, muchas veces tendemos a repetir los errores, a subestimar el pasado, a creer que ya lo enterramos y que no va a volver a ocurrir, que muchos derechos ya los tenemos ganados y que no nos los pueden quitar. Es mucho más valioso que hayamos sabido mantener, no sé si la cordura, pero la calma, la templanza, la esperanza y el optimismo para no caer en lo que no queríamos vivir, como en países hermanos, con historias políticas con presentes políticos muy distintos, porque es muy distinto lo que está pasando en Bolivia con un golpe de Estado, lo que está pasando en Chile con las fuerzas sublevadas en contra de la gente, pero siguiendo las órdenes del presidente, lo que pasó en Brasil, en fin. La verdad es que creo que podemos considerarnos afortunados por estar empezando el 2020 de esta manera. Igual no deja de ser agotador vivir en este país. Digo, cuando te pasa todo lo que vivimos en 2019, cortes de calle casi todos los días, la inflación que tuvimos, que es tremenda. Y la clase media que no levanta cabeza porque lo único que hacen es empujarte para abajo. Labura y labura. Que no comió durante mucho tiempo y que lamentablemente para ver una luz de esperanza tiene que seguir creyendo en los que vienen. Una dirigencia, perdón, una juventud muy decepcionada con la dirigencia política. Ayer o anteayer hablábamos de los centennials y son pibes, yo leía justamente, creo que el fin de semana se publicó una nota sobre los centennials y son pibes decepcionados. Desinteresados. Además. Y sin creer, como en esta generación, yo creo que los de 40 tenemos la esperanza de que va a venir un salvador. Siempre, ¿no? Vivimos con la ilusión de que va a venir un salvador. Los pibes más jóvenes no. Sí, somos caudillistas y paternalistas. Sí, alguien va a venir y nos va a salvar, ¿no? Pero me parece que es cultural. Los pibes viven el hoy y no creen en la dirigencia política. Creen en ellos, por ahí mucho más, en esto de, bueno, veo cómo y de qué manera voy mutando para ir en busca de... Que ojo, no está mal, ¿eh? No sé cuál es la fórmula. Es un pensar globalmente tal vez y actuar localmente. Yo creo mucho en la cultura del trabajo, creo que cada uno tiene que trabajar y hacer lo posible, y por ahí es medio como una utopía, ¿no? Pero me parece que trabajar y hacer lo propio y dedicarse y comprometerse. Pero tiene que haber un país que acompañe, porque si no es mucho más difícil. Bueno, y la política es un instrumento fuerte de cambio. Nos matan, ¿viste? Porque vos querés salir, laburar. Claro. Yo no freno nunca, nosotros no frenamos nunca, los feriados, estamos siempre laburando y te cortan la calle. No, y aparte, Sandra, ¿no te pasa que cuando parece que asomás un brazo o estás sacando la cabeza, pasa algo, se dispara el dólar, sube la inflación. No, o te meten el ajuste en todo y te ponen el impuesto y te suben las ganancias y vos decís, pero pará. Y encima tenés que decir, pero pará, yo tengo que ser consciente y tengo que creer en que, está bien, es por el país, es por el... Basta, ¿viste? Yo me quiero ir de vacaciones donde quiero, diría Nicole, ¿no? Quiero irme de vacaciones. Pero vos laburás, escuchame, vos laburás, tenés 3 laburos, yo soy consciente. Pero tenés que todavía pensar en la sociedad. Entonces está bien, compromiso es, cada uno de nosotros también tiene que comprometerse. Yo creo que lo importante de esto, y con esto cerramos, es haber aprendido algo. Mirar para atrás y decir, che, mirá, al chorro no lo quiero más, al que afanó y al que me afanó la mía no lo quiero más. Al inepto no lo quiero más. Pero aprender y mirar hacia adelante y decir, bueno, a ver, ¿qué aprendimos de esto? Yo creo que del 2001 aprendimos un montón. Y por eso hoy pudimos salvar y mirar el espejo de Latinoamérica y decir, para esta nosotros ya la pasamos y de esa aprendimos, ¿no? Y mirar hacia adelante con más esperanzas. Ojalá este sea un año de aprendizaje, por lo menos. Y ojalá nos vaya bien, digo, porque creo que todas las personas de bien queremos que al país le vaya bien, ¿no? Y que todos podamos prosperar, que todos podamos salir adelante, y que el que no tiene laburo lo pueda tener. Claramente. Digo, esperanza creo que tenemos todos. Sí. Señoras y señores, hacemos una pausa, después de todo esto hermoso que hemos dicho. No sabemos qué va a pasar, pero bueno, por lo menos soñamos, que no es poco. La esperanza la tenemos. La esperanza la tenemos, en paz, como dijo nuestro queridísimo Santi Seyén. Hacemos una pausa en paz. Ya volvemos. Hoy nos da damos ciertas licencias, porque tenemos como margen, decimos, bueno, podemos hablar de otras cosas, ¿eh? Parece que hoy la gente está más tranquila porque está en casa, qué sé yo, dijimos, bueno, no hay tantas noticias, vamos a darnos algunas licencias, y por eso invitamos a la licenciada Goldberg. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por venir, aquí estamos. Ella es Beatriz Goldberg, es una experta en temas relacionados con la separación. ¡Uy, Dios mío! Y las uniones también, porque quedo ahí como que quiero separar. No quiero separar a nadie. No, es al contrario. Trato uno de unir, uno va tratando de unir, y lo que no se puede, que es ineludible, bueno, hacerlo lo mejor posible. Es un año de muchas separaciones, hemos dado muchas noticias de este tipo, y de repente aparecen fotos como que hay reconciliación. Pero la primera pregunta que tengo para hacerle, yo tengo respuesta para eso, ya la tengo recontratomada, ¿eh? ¿Existen las segundas vueltas en la pareja? Es una buena pregunta. Existen en algunos casos sí, pero no se puede, en algunos casos puntuales sí, pero cambiando muchas cosas, porque uno quiere tener una segunda vuelta con todo igual, sin cambiar las piezas del rompecabezas, tenemos el mismo resultado. Lo ideal, si hay segundas vueltas, hay que hacer un recambio de muchos contratos, no escritos, aburridos, tipo inciso, pero sí hay que recontratar distinto. O sea, la misma fórmula siempre nos va a dar el mismo resultado. Claro, entonces hay que cambiar la fórmula. Claro, si cambiamos la fórmula se puede con la misma gente, pero hay que hacer un trabajo interior, porque así nomás no. Vamos a las separaciones vernáculas, digo, ellas que tienen que ver con nosotros. ¿Cuál es el común denominador? ¿Por qué principalmente las parejas argentinas, por qué razón se separan? En la generalidad, ¿eh? Y muchas veces por distintos egos, por distintas situaciones, por el tema económico. La crisis, ¿no? La crisis económica también afecta muchas veces, o la escala de valores, el tema de los hijos, en algunos casos, pero generalmente el tema de los egos, cómo conciliar todo. ¿Sabes qué? Y sin eufemismos. Esta época puntualmente, Año Nuevo, Navidad, es una porquería. Porque afloran todos los dramas familiares. No, vamos a lo de mi mamá, a lo de tu mamá. Viene tu tía, no me la banco, viene tu hermana. Acá, Andrea, si lo usamos para bien, está bien. El tema es que a veces los balances lo hacemos muy negativo, muy rojo, muy entonces uno se hostiga y dice, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué no hablé del otro? Y uno empieza con que el debo ser la autoexigencia. Cuando uno vence todo eso, entonces uno puede ahí hacer, bueno, esto no hice, bueno, me voy a hacer un poquito... Esperá, voy a hacer una pausa. Sí. Andrea dijo balance, porque es época de balance y vos justamente repetiste esta palabra. Danos algunas, digo, ayúdanos, porque... ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que hacer balance o no? Ay, no hago nada, barro abajo de la alfombra. Claro, barrer abajo de la alfombra, como decís, no es bueno, porque el tema está y después es como un tsunami que se te viene encima, se te hace, viste, como un volcán que vos lo tapás. Imagínate, imparable, es peor todavía. Entonces lo bueno es contactarse con eso, no el 31 cuando está todo el mundo hipersensible, todo el mundo que hace el chinchín y vos estás viendo, todos tan fantásticos menos vos. Claro. Ese no es el día, ni el 31, ni el primero, ni el 2. Ese día no. Ese día no. Pero después reconectarte... Amate, ¿no? Claro. Este día se te conciliador, date un poquito de... Un paño de... Les tiro un dato de color. Saben que la gente no se separa diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Posta? Esto te lo digo desde haber hecho familia. Porque diciembre son las fiestas, con lo cual es muy conflictivo, mucha angustia toda junta. Enero, febrero, las vacaciones. Marzo, los pibes empiezan el colegio. Olvidado. Entonces, hasta eso es una pausa para los abogados que se dedican a la familia. Y te aporto un dato a tu... Es verdad. Es verdad ese dato, porque muchas veces, salvo que irrumpan y muchos se quieren ir de vacaciones por separado, salvo un coso... Pará, el otro día, viste, comentario de vecino, ¿te enteraste? Me dice una vecina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fulanito le metió los cuernos a la mujer. Tremendo. ¡Ah! Le digo, ¿en serio? Y lo descubrió. No me digas, comentario de ascensor. Sí, lo descubrió. Y le digo, lo dejó, lo echó. No, la agarró la madre. La agarró la madre, o sea, la suegra. Le dijo, bueno, escúchame, deja que pasen la fiesta, saquemos la foto. Sí. Te lo juro por Dios, no te... Deja que pasen la fiesta, saquemos la foto. Ya tienen paga las vacaciones, váyanse todos juntos. Sabia decisión. Y a la vuelta te ve, ay, si igual la vida no va a cambiar, no la vas a hacer siempre, vos, yo, todo. Pero no es un consejo sano. No es bueno. Quiero poner en términos de chiste por lo que... No, pará, sanísimo, sanísimo. Hay algo de eso, ¿eh? Ojo que hay mucho. A la depresión de separarte, de que te engañen, no irte de vacaciones y encima perder la guita que pusiste, de ninguna manera. Igual pasó. Pará, disfruten por separado en todo caso. Decir, che, me parece que lo que más duele de todo esto es el engaño. Claro, bueno. Ahora, la traición. Sandra Borghi, recién 5 minutos después de estar debatiendo este tema, recién ahora se nombra el cuerno. Y me parece que debe ser la primera causa de separación o de divorcio. ¿O no? Es muy causal, pero ojo que hay parejas que tienen sus códigos, que tienen pareja. No digo abierta, en lo cual, porque lo que está bien para uno, vos cuando te sentás en el consultorio vos escuchás de todo. A ver. Vos escuchás parejas que miran para un costado ciertas cosas, que la infidelidad no le molesta, y otras que le cuesta mucho, porque vos fíjate que salir de una infidelidad queda un precedente muy fuerte, sí, y es muy duro salir de eso. Según cómo viva la infidelidad, claro, el que recibe el cuerno, digamos, claro, el infidelizado. El infidelizado. El traicionado. Lo vive. Vamos a hablar en criollo, porque sí, no, claro, no. Pero ¿quién no lo vive así? Pará, hay alguien que no lo vive así. Si el cornudo lo vive naturalmente, como bueno, nada, se le escapó, y lo vive livianamente, y el cornudo es un tipo feliz. Pero ¿quién lo vive así? En general no se vive. En general no se vive así, pero hay algunos que, aunque no lo viven así, prefieren seguir. ¿Y por qué prefieren seguir? Pasando. Porque no quieren hacer esos cambios, ese tsunami que da la separación, que te hace enfrentarte con todo los frentes juntos, es todo, laboral, los hijos. Ojo, las mujeres que no son, se te hace una explosión. Y mucha gente, para evitar eso, lo posterga y dice, bueno, se le va a ir esto. Licenciada, también depende. No digo que está bien, no está dentro de mi escala de valores, pero sí es. Quiero decirle algo de lo que sea, Santi. ¿Quién sí, quién no? Este año 2019 conocimos historias públicas de mucho famoso que pasó por situaciones de infidelidades manifiestas, en donde se filtraron cosas, audios. Quedaron expuestos. Que quedaron expuestos porque son personajes muy mediáticos. Sí. Vos decís quién sí, quién no. Ojo, que cada pareja tiene su código, Santi, ¿eh? Y lo que para vos es un cuerno, por ahí, para tal o cual, no lo es. No, no, está bien. Y la infidelidad pasa por el amor, tal vez, ¿entendés? Sí, pero quedar expuesto, Sandra, me parece que es mucho más grave, ¿o no, Beatriz? Sí, bueno, esto la gente expuesta, ahí ya se nota. Cuando vos empezás a contar en la familia o en la gente, te queda mucho más. Viste que todo lo que queda ahí, es como que si no se ve, no se nota, no está. Tapalo. Es lo que yo decía de la vecina, que yo me quedé pensando que la madre dijo, bueno, pará, mira, ahora no hagas nada, deja que pase, porque si no se entera toda la familia. Es terrible. Y menos mal que tenían... Se enteró Sandra Borghi en el ascensor. Qué mal le salió el plan. Bueno, no, pero Sandra, mandato familiar. Y tenías un piso muy alto. Perdón, Sandra, tenías un piso alto hasta que llegaste, hasta que escuchaste toda la conversación. Pero pará, porque los mandatos familiares son mucho más tremendos para cargar, sobre todo los cristianos, religiosos, que vienen con toda esta culpa, son mucho más tremendos de cargar que salir a decir la verdad. Sí, pero hay dos casos muy puntuales este año, el de la China Suárez, por ejemplo, y Vicuña, que apenas aparecieron rumores de infidelidad, ella dijo que estaba separada, pero ahora parece que están juntos otra vez. Claro. El caso de Yanina Latorre y Diego Latorre también, apenas apareció un caso de infidelidad. Perdonó muchas cosas y se separaron y ahora vuelven a estar juntos. Y van de vacaciones. El caso cuando nos enteramos, perdón, Beatriz, cuando nos enteramos de la supuesta historia del marido de Flor Peña con la otra chica, que salió Flor Peña a decir, no, poliamor. El poliamor. Claro, es más emblemático el caso. Fue este año. Eso fue este año. No. Bueno, pero eso fue 2019, chicos. El poliamor es otra cosa. Fue 2018. Bueno, pero siguió 2019 hablándose de poliamor. Ese fue el contrato de esa pareja en el cual está abierto, que es distinto a cuando no está abierta. O sea, muchas parejas... Ese es el código del que hablábamos. Claro. Ese código es algo que no cualquiera el poliamor surgió como, bueno, nuestro contrato, nuestro código es este. Dos personas que viven a cientos de kilómetros de distancia es lo más inteligente que puede. Ahora, la pregunta es, uno piensa, uno mira retrospectivamente cómo consolidaban sus matrimonios mis papás, mis nonos, y bueno, duraban para toda la vida. Cuestionable, ¿no? Pero está bien. No, pero muchas veces salió bárbaro, porque uno por ahí trabajaba para la pareja también. Esos códigos que decíamos, se puede trabajar para evitar. Sí, si bien la idea no es hacer futurología, pero hoy por hoy han cambiado mucho las familias tradicionales, son más disfuncionales, y de hecho muchas parejas, como decía San, se permiten muchas licencias al momento de incorporar a un tercero. Digo, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años a nivel pareja? ¿Cuánto nos vamos a comprometer con el otro? ¿Cuánto va a tener de impronta importancia, por ejemplo, la monogamia en nuestra cultura? ¿Cuánto vas a pelear por esa pareja? Claro. Era lo que decía ella. Claro. Hay que pelearla. Porque antes se laburaba, no es que se aceptaba todo, ojo, como se dice, sino que se trabajaba qué es lo que no me gusta del otro, qué es lo que no. Lo que pasa es que hoy en día lo que está de mal es que se arma una pareja sin código o sin explicar cuáles son los contratos que hay. Entonces uno va a vivir, se lleva el cepillo de dientes a la casa del otro, aunque se case, no importa, con casamiento o sin casamiento, en lo cual uno dice, vamos viendo, vemos cómo pinta, vamos viendo. Entonces ahí es cuando hay muchas separaciones, porque no hay una idea de un código, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Ah. A mí me gusta, qué sé yo, salir todos los días y el otro quiere estar encerrado en la casa. Pero escúchame, perdóname. Agrego esto, Tomito. Sí. Nuestros nonos o nuestros viejos, sí, para engancharte una mina o levantarte, ¿conocés? Sí. O estabas haciendo puerta un rato largo y pasaba el vecino y te piropeaba. Sí. O, digo, ahora con las redes sociales todo es así. Bueno, ahí todo es muy rápido. A eso iba mi pregunta. Entonces, Sandra, la inmediatez, sí, y ahí te veo el lugar, Gastón, sí, la inmediatez hace que todo sea más liviano, que sea, claro, entonces, no se labura, no se construye como antes. Claro. No, al no construirse las redes, es todo muy lábil, es como un edificio. Todo servido lo tenés ahora. Es como un edificio que si vos no le pones buenos ladrillos, se viene abajo enseguida con el mismo... Y las redes sociales, así como te ayudan, digo, o es más cómodo para formar una pareja o para entablar una relación, también puede ser, puede atentar contra la pareja, digo, tanto en infidelidad como en otras cuestiones que decís, le das más bola a las redes sociales que a mí. Es un tema de todos los días, las redes sociales, el tiempo, lo que... ¿Causal de divorcio? Los que te vienen a... los que te aparecen cosas, el like, el no like, de quién... Está mal decirle al marido o al novio, no tengas más Facebook, no tengas más Instagram. Ay, obvio, ¿cómo le vas a pedir cosas? Que me encanta. En realidad, cada pareja hace... construye su idea mientras ambos estén de acuerdo. Claro. No sea algo unilateral. Yo te digo algo, pero creo que como igual te lo dije, lo va a hacer. Pero para la prohibición no está buena. No, no es bueno la prohibición. Es bueno que el otro tenga la libertad de elegirlo, pero bueno. Beatriz, no, me haces un Henry el antiguo genérico acá, de los dos, perdón, salí cuadrado. La pareja antigua. Haceme la pareja de redes sociales ahora. Henry el antiguo y su mujer. Sí, ahí está, en blanco y negro. Por favor, dos prehistóricos de otra sociedad. Ay, ella propone prohibirle al marido usar Facebook. Para que no mire culos. O sea, se cree que no va a mirar más culos porque no tiene redes sociales. Ahí no tenés. ¿Qué es Tinder? ¿Vos tenés Tinder? No voy a tener Tinder, no. ¿Qué es tipo moderno? Andrea Campbell. No, pero bueno, le tiro a Nicole porque la tengo permitida, pero no por Tinder. Estoy probando con algo nuevo que se llama Fotolog. Ojo, es una novedad que me mostraron. Con el Liceo Cuchatea. Tengo una pregunta para la licenciada. Por favor. ¿Cómo es el cuento cuando hay un amante o una amante que sostiene la pareja? Bueno, muchas veces esto es... Hay que agradecerle hablando a esa tercera persona tu matrimonio de 30 años. Bueno, justamente evitando separaciones, muchas veces hay un tercero. Hay mucha gente que tiene los triángulos armados, que es algo que tiene que estar en un triángulo, ya sea adentro de acá o afuera, pero que no puede actuar sola, no puede estar face to face. Exacto. No digo que esté bien, estamos hablando de un fenómeno. No hay ni fenómeno. Bien ni mal. Es un fenómeno que se da. Entonces muchas parejas están así, años enganchadas, y se sostiene la pareja porque la pareja sola no puede funcionar. Y que se va el tercero o la tercera, la pareja se rompe. Claro, se rompe, o cuando realmente cuando se separan, y ahí vemos que uno dice, bueno, ahora que me separo estoy con el otro, dejo de estar con el otro. Claro. Pero es muy importante para evitar la separación. Pero este es un tsunami que es muy fuerte, que hay que pasarlo a veces. Si uno a veces no lo quiere pasar, y es... Beatriz, perdón. Dos cosas les quiero decir. Una, Agustina Canfer, si querés preguntar, no me hagas más así. Así. O sea, en el mundo del panelismo, el que pregunta hace así. Así. No, hace porque así es autoritario. Entonces yo te hago así. Se lo quería porque no se lo voy a dejar pasar. La próxima que me haces así... Pero juntas, hoy que estoy acá, al frente, la próxima que me haces así, hago que no me hablaste. Señoras y señores, arrancamos el 2020 con Tutti. Voy a darle pie a Alejandro Gardinetti, el humorista. Bueno, gracias. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Es como Café Fashion esto. Claro. Además soy especialista en separaciones. ¿En serio? Sí, yo me separé, con mi mujer repartimos la casa en dos. A mí me tocó la parte de afuera. Claro, democrático. Y hablando del cornudo, el cornudo es un tipo distraído que tiene una mujer feliz. Ahí está. Ese es el código del que hablábamos. Así sostiene el matrimonio. Porque a mí me fue muy mal en el amor. Anoche salí con la hija de un cerrajero. Dimos dos vueltas. Sí. Ay, me costó entenderlo. Son los chistes ahí. Son cortitos, rápido, como beso de marido. El marido beso. Besos pocos, sí. Hola, chao. Sí. No hay más besos, ¿no? No, cuando no te dan eso en la mejilla. No chapás con el marido, no chapás. No, con mi marido no, no tengo. No, vos no. Digo, pero... el común del matrimonio. No, ya no, se perdió todo. Después de los 5 años no se chapa más, ¿no? No, ¿cómo que no? El sexo en el matrimonio es como la gaseosa. Bueno. ¿Cómo es? Al principio cada rato, después light, ahora cero. Qué genial, qué lindo tener un Café Fashion acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a hacer un minutito para felicitarlos porque estaba esperando. Sí, volvemos. Y felicitarlos por el amor y la proximidad con que trataron el tema de Alexis. Pero realmente eso no se ve siempre en televisión, así que los felicito. Estaba ahí sufriendo la pérdida de ustedes. Realmente fue duro, fue muy duro y los felicito, pero trataron bárbaro. Muchas gracias. La verdad es que este es un grupo que te remamos todo, ¿eh? Le ponemos el corazón a todo. Yo vengo a invitarlos al teatro, estoy en Mar del Plata haciendo temporada, el Teatro Radio City, con mi espectáculo Catarata de Chistes. Todos los sábados. Pero igual no te vas nada, quédate acá. Bueno, me quedo. Bueno, permiso. No se va, se me va Alejandro. Nada, que me haga un par de chistes más para que lo trajimos, muchachos. Déjamelo disfrutar. Vamos a preguntar si... A ver, desde la emocionalidad, ¿es distinta la infidelidad de una mujer que la infidelidad de un hombre? Es lo mismo, porque aparentemente tiene más mala prensa, tiene prensa que el hombre es el infiel, pero hoy en día... Que la mujer se enamora. La mujer se enamora para siempre, que el hombre... Y hoy en día es bastante parejo porque la mujer se masculinizó y el hombre se feminizó y hoy en día no es lo mismo. O sea que hay tantos infieles, hombres como mujeres. Hombres como mujeres también. ¿Quién se lo toma? Además nos olvidemos que el hombre es infiel con otra mujer, o sea... Pero capaz con una soltera. Pero yo tengo la sensación, decime si está mal, que la mujer cuando se... toma la decisión de meterle, digamos, de estar con otra persona y ser infiel, se está yendo. Se empieza a ir. Esa sensación. Sí. Ay, no. El tipo es más escondedor. Creo que el tipo puede manejarla más, inclusive puede tener más una doble vida que la mujer. ¿Te parece? Yo creo que la mujer no tolera tanto el doble amor. Yo muchas veces debatí con amigos que la mujer... A ver cómo decirlo, es mejor infiel que el hombre. O sea, como que, no, olvidate. Como que es más viva para ser infiel que el hombre. Escúchame, si yo quiero no te enterás. Pero no te estoy diciendo eso. Te digo es... Porque al hombre le cuesta, ¿ves? Yo te lo voy a explicar. A ver. El hombre... El hombre es más bocón, por así El hombre, perdóname, el hombre es más torpe. El hombre es más torpe. El tipo llega a la casa y encuentra a la mujer en la cama, desnuda, transpirando, agitada. Dice, ¿qué te pasó? La mujer para disimular, me parece que estoy con un infarto. Llama al médico, estoy con un infarto. El tipo va para el teléfono, se cruza con el nene. El nene dice, papá, cuco, cuco, en el placar, cuco, cuco. El tipo abre el placar, lo encuentra el mejor amigo y dice, Daniel, sos un boludo. Mi mujer con un infarto va asustando a los chicos. Qué torpe que era, ¿eh? No, pero es como que el hombre le cuesta mucho más tomar una decisión que la mujer. La mujer cuando se enamora de otro, no la remontás, ¿o no? Y yo creo que el hombre no se separa si no tiene otra. En general, yo haría un mix de todos ustedes. Es que tenemos acá mucho bagaje con Sandra. Entonces, hay un poco de razón en cada uno de ustedes. A ver, contanos. El hombre en general es un hombre que generalmente tiene un puerto ya asegurado del otro lado para irse. En general, el hombre no se va si no tiene algo en vista, por lo menos provisorio. A veces puede ser alguien para el mientras tanto. Eso sí, el hombre. La mujer, por ahí es verdad... que una vez que se enamora le cuesta, pero muchas veces está con las dudas. Hay muchas mujeres. Eso pasaba antes. Es muy femenino eso de seguir tratando de seguir con el hogar. El señor encontró a la mujer en la cama con un enano. Sí. Dice, me dijiste no me ibas a engañar más, me estás engañando con un enano. Dice, bueno, estoy largando de a poco. Tremendo. No, está bueno. Es muy bueno. Betty. Murió Marote. No. Quiero preguntarle a Betty... Hoy por hoy los chicos vienen como más avivados. A mí me toca la parte seria. Claro. Che, podemos tener humoristas siempre. Como... Hoy porque es primero nada más. Vienen, como con otro chip, ¿no? Los chicos con otra cabeza. Cuando una situación de infidelidad queda expuesta y queda de manifiesto en una familia, ¿no? En la cual tanto mamá como papá fueron infieles y los chicos se enteran. ¿De qué modo se le comunica a los menores esta noticia? Y en general es bueno tener un único discurso, ¿no es cierto? Porque en general es bueno que el padre y la madre trabajen juntos qué es lo que decir. Porque cuando uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, es un lío bárbaro. Porque se contradicen, hay doble discurso, el chico no sabe. El chico prefiere una intranquilidad, pero con algo ya resuelto. Eso, esa palabra. Quieren tener la resolución, no quieren estar en no saber. Bueno, este es el problema, bueno, afrontamos, pero va a ser así. Es que vos vas a vivir pero acá, sus padres siempre un sostén. Digo, por algo, el niño lo que quiere es papá te da la tranquilidad de decirte que esto igual va a estar bien. Claro, ¿no? Y voy a ser tu padre siempre y te voy a querer siempre, tengo un problema con tu madre, pero voy a estar en tal lugar, voy a vivir... O sea, lo ideal es darle una cuestión resuelta. Y ¿dónde la vida va a estar? Bella, ¿no? Un poco de... Sí, hay que darle un poquito de color. Vas a tener dos casas, sí, vas a tener dos... Generalmente la parte buena. Generalmente lo dice la madre, ¿eh? Sí. Dice, mamá, ¿por qué papá no vive más en casa? Nene, ¿vos sabés borrar los mensajes de WhatsApp? Sí, papá no. Ahora, está buena, cuesta. Lo que decías vos, ¿no? Lo de las redes sociales. Cuesta. Hablando de las redes sociales, quizás antes uno se separaba y se olvidaba de la otra persona. No sabía más nada. Ahora con las redes sociales es muy fácil saber qué está haciendo, dónde está, qué está comiendo, a quién está viendo. Antes con no ir a dos, tres lugares que vos sabías que podías encontrarte, resolvías todo. Bueno, con el tema de hijos cuesta más porque uno está... Hablando con el padre, el ex tiene que saber, se va enterando de cosas, aunque sea para arreglar lo de los hijos, uno tiene que ver y esto da lugar a que uno... Y hay buenas, a veces hay intenciones de segunda vuelta de un lado, hay algunos que le cuesta cerrar. Yo en el libro este de Me Separé pongo distintas tipologías de ex y distintas tipologías de gente que está separada, porque no todos son iguales. No, claro. Hay algunos que piensan siempre en el otro, lo enganchan permanentemente para arreglar algo, para solucionar algo. Hay gente que le cuesta separarse. Pero Betty, lo recomendable es, perdón, lo recomendable, digo, si bien cada persona es un mundo y los de afuera somos de palo, lo recomendable es, post separación, lo bueno es tomarse un tiempo para encontrarse con uno mismo o comenzar, digamos, de modo inmediato otra relación. ¿Qué es lo mejor? Y los tiempos son, depende de cada uno. Claro. Ese es el tema. Hay gente que lo hace en 2 días, en 15 días, en 1 año o 2, y hay gente que tarda años. Es que también tiene que ver con cuánto hace que tomaste la decisión internamente. Hay separaciones que uno guarda años. Esto te quiere decir, están en el placar, están muchos años guardados y son separaciones que uno no se separa el día que se separa con los chicos, ahí le dice, ahora me separo. Esto viene de mucho, hay gente que viene con mucho desgaste por ahí de 10 años, 8 años, entonces eso le cuesta más. Ay, me saqué la mochila de encima. Claro, o a veces los chicos están mejor a veces con esta mochila menos. Y cuando una se pone más buena que antes, apenas se separa... Que de repente dices, uy, estoy hecho una bomba, bueno, ¿qué me pasó? Me separé. Esto pasa generalmente. Muchos dirían, y si hubieses estado así antes y con esta estructura, no nos hubiésemos separado. Por eso a veces muchos quieren volver. Porque el otro, reencontrándose consigo mismo, está mucho mejor y seduce más al ex. Pero la transformación tiene que existir. Sí, tiene que existir. Que si a mí me molesta que deje todo tirado y vos volvés a la misma fórmula. Pero hay que hablarlo. Bueno, esto para volver tenemos que rearmar todo, no es solo solamente cosmético el tema. Claro. Pero tenemos que rearmar todo y ver Beatriz, qué se puede. Te separas, por ejemplo, y no hay una infidelidad, no hay nada raro, simplemente se acabó el amor. ¿Se puede ser amigo de un ex? ¿Se puede continuar una relación? Sí, hay mucha gente que sí, es lógico, que está Navidades, bueno... Yo hoy con mi ex marido, el papá de mis hijos, trabajamos juntos. O sea, él es camarógrafo, técnico de televisión, lo conocí así en un móvil de televisión. Y hoy en día él laburamos juntos y además es como... Mi mayor reaseguro, yo sé que si está él todo va a salir bien, lo conozco, sé que nada va a fallar. Digo, cuando superás ciertas etapas, y además es uno de mis mejores amigos relacionados con el mundo de nuestros hijos. Imagínate, nadie más que él entiende lo que uno siente. O lo... Y a él le pasa lo mismo. Pero tuviste que pasar por un quiebre, ¿o no? Tuvimos que pasar 2 años de locura, de enfermedad, de enojo, de todo, de psicólogo, de todo. Y después... Bueno, pasa la etapa de enojo, porque hay ciertas sensaciones que tienen que pasar todos. Sí o sí. Pero es bueno, y sobre todo si tenés hijos ni qué hablar, es... rearmarte y ver, reconciliarte con algo que por algo lo elegiste. Algo bueno tenía. Pero escúchame, yo quiero que mi ex esté muy feliz, solo quiero que esté bien. Cada tanto le digo, no porque van los chicos con allá. Tu mujer, yo te consigo un canje, le consigo canje de restaurante para que se vaya con la mujer. Estos ya son muy buenas. Para que sea feliz. Muy buena. Pero no todos llegan a ese extremo, pero está muy bueno eso. Pero qué mejor. Pero en realidad es el padre de tus hijos. O sea, realmente, si tus hijos están bien, él está bien, tus hijos están bien, por supuesto. Claro. Beatriz, la verdad que es un placer tenerte, nos has aclarado un montón de cuestiones. Si vos querés armarte algún espectáculo de humor con Gardinetti, acá lo tenemos. Vos podés hacer la pata seria y es la parte humorista. Bueno, un poquito de humor puedo ponerle y él puede ponerle un poquito serio también. Yo puedo hablar porque aparte soy muy feo. Tan feo que llegué virgen al divorcio. Ah, mira. Vos sabés que va a haber un unipersonal de este libro Me Separé. Qué bueno. Y ahora que justamente que lo va a hacer Graciela Rodríguez, una actriz buenísima en en Uruguay, en Montevideo Shopping, a partir del 16 de enero. Espectacular. Se hizo de otro libro mío también. Es o que sea da para todos los del mundo de la separación. Para ver el estilo de cada uno, bueno, cómo separarse y ponerle onda. Y nosotros acá tenemos... A... Gracias, Beatriz. Gracias por a vos. Tiempo. Muy lindo, la pasé bárbaro. Tenemos a nuestro humorista, así que bueno, yo te pediría, Gastón Marote, sin hacerle sombra. No. Trata de mantenerte para que él no se sienta mal. Cortito. ¿Tenés uno para ahora? Uno cortito ahora, cortito. Un amigo le dice a otro, che, ¿cuándo te diste cuenta vos que tu mujer te engañaba? Y cuando me mudé de Recoleta a Ushuaia venía el mismo sodero. Es bueno. Es bueno. Mamá, es bueno. Mamá, ¿por qué papá golpeó al diariero? No, ese es viejísimo. Bueno. Marote es malísimo. No, lo contó bien. No lo entendí. Muy bueno. ¿Cuál lo entendiste? ¿Vos o Tomero? Nene, si no pasás de grado no sos más mi hijo. Al otro dice, ¿cómo te fue? A usted no lo conozco. Señoras y señores, habíamos dicho que justamente el tema de la comida es un tema del que hablamos todos el 1 de enero. Hoy estamos... ¿Comiste mucho ya? Sí, impresionante. La verdad, ¿no? Que no suele comer... mi mamá. Mi mamá es de las que cocina en casa. Sí, cocina hermoso. Ravioles, los ravioles de mi vieja son... Caseros. Caseros, extraordinarios. La mesa, la entrada en la mesa de fin de año, ¿sigue siendo el tomate relleno? Sí, tomate relleno, vitel tonés, estamos ya acostumbrados. Clásico. Lo comemos todo el año para después no llegar cansados. Llegar así y explotar el 31. Y después ravioles y ensalada de frutas. Qué rico. Qué bueno, ravioles el 31, ¿no? Qué bueno, ravioles. Por eso está bueno que venga la doctora porque... Y aquí la tenemos a la nutricionista Cecilia Garau, gracias por venir. Un placer recibirte. Gracias, Paula, ¿cómo estás? Ahora, la pregunta es... Sí. Comamos. ¿Qué hacemos? La pregunta es, ¿qué hacemos? Seamos felices. Hoy tenemos todavía el almuerzo. Así que terminemos de comer en el almuerzo y después borrón y cuenta nueva. Bárbaro. O sea que todo el mundo se desespera por estas fechas. Y para cuidarse hay 365 días. No pongamos dos comidas. Ay, me encanta, medio vía libre. No pongamos dos comidas que sería la cena de ayer, el almuerzo de hoy. El problema, Cecilia, perdón, es que... Por ejemplo, yo necesito esos 365 para bajarlo de anoche. Es mucho para mí. Sí, bueno, pero por eso la moderación. No llevo más. ¿Comiste mucho, Agus? Sí. Pero vos no cocinas nada. No, ¿qué? Cero, pero puedo comer igual lo que cocinan otros. ¿Quién cocina en tu casa? No, en Navidad zafé porque fui a comer afuera. Buenísimo. Eso y eso siempre... no querés quedar como una guaranga que era un restaurante con barras y te servías vos, ¿viste? Ir 8 veces a servirte queda mal. No, bueno, yo me traté de disimular un poco y zafé, pero me puse al día con Año Nuevo. Ahí está. Todo, todo. Anoche fue. Anoche la rompí, me la di en la pera. ¿Cosas a tu casa? Por suerte no hay nada en casa. Bueno, el tema es ese, o sea, ya agua. Ya que la heladera esté limpia. Hoy por lo menos, después del almuerzo, la heladera tiene que estar limpia. De todos modos, sí, me da la sensación que con el tiempo la gente fue como aprendiendo. Fuimos el laburo, sobre todo ustedes en televisión, fueron como adoctrinando a la gente en no justamente incurrir en los grandes excesos, ¿no? Sobre todo en Navidad, Año Nuevo, la gente es más consciente de que se puede comer rico y sano. Es verdad, la gente está más concientizada con una alimentación saludable y se están cambiando las generaciones. O sea, esto viene, nosotros venimos desde la mayor generación de los italianos y los abuelos y españoles, que era la gran comilona. Sí. Ahora esas generaciones se están limpiando. Entonces, como se están limpiando, ya viene la impronta de la gente nueva con más conciencia y con menor distribución y con menos cocina, porque fíjate que ahora hay poca cocina de la mamá, no está cocinando. ¿Quién cocinó? De todos los que trabajan acá, levante la mano, ¿quién cocinó? Yo cociné. Yo soy muy malo. Compro comida hecha, se me quema en el camino. No, bueno. Pionono es cocinar. No, cara dura. Pionono lo hace mi hija. Pero un pionono, si vos lo haces casero, es cocinar. Sí, y si vos comés la masa casera que le hagas en el supermercado. No, bueno. O sea que somos dos las que cocinamos acá. ¿Vos qué cocinaste? Yo te cocino todo. Pero decime una, porque entretene esto. Te hago tartar de salmón, te hago ensaladas variadas, te hago endivias rellenas. Queremos ver las fotos. Me encanta. Queremos ver las fotos. ¿Cómo no trajiste un tupper hoy? No, querido, porque tengo que volver a casa y comer ahora. El otro día fui a un restaurante y digo, mozo, ¿qué me recomienda? ¿Hamburguesas, pastel de papa o tarta de verdura? Si venga mañana, pida albóndigas, las 3 cosas juntas. Digo. ¡Es verdad! Sí, Cecilia. Es verdad. Es recomendable. La verdad no ofende. De las grandes y las típicas comidas que se sirven en la mesa de las fiestas, ¿qué es recomendable no comer? ¿Qué cosas no hay que mezclar? Yo no sé, alcohol con algo en particular. Digamos, no, en general, nosotros siempre lo que apuntamos es a la moderación. ¿Sí? A la moderación. Pero lo que hay que tratar de evitar, por ejemplo, que es lo más engordante, es el salseado. Viste que acá es todo salseado, la lengua en la vinagreta, el vitel tonel, la salsita del pollo con la mostaza, la miel, o sea, los salseados. Si fuese, vos fíjate, las carnes son muy magras, porque se hace pollo, se hace pavita, se hace carré de cerdo, una patada en el pecho, doctora, con todo eso, todo es sequísimo. Bueno, por eso te digo, si haces algunas salsitas con queso crema, queso blanco descremado, lo podés salsear un poquito, pero todo lo que es el tema salsas es perjudicial. Y después el tema mayonesas. La mayonesa está vehiculizada todo, el pan, la ensalada de huevo y mayonesa, la ensalada rusa, el huevo relleno con mayonesa, el tomate relleno con mayonesa. Y te digo una cosa más, a ver si opinás igual que yo, las bebidas, las gaseosas, ¿no? Las gaseosas llenan, inflan mucho, digo, se pueden hacer un buen jugo, licuados, agua. Sí, las gaseosas de acuerdo, porque si usás gaseosas sin agregados de azúcar, no sería el problema. Pero el gas no... sí, pero nosotros eso lo usamos, por ejemplo, la soda, las gaseosas, como saciedad. Okay. Porque eso te da saciedad, pero sin agregado de azúcar. Licenciada, no, perdón, se plantea ahora el tema de la dieta para aquellos que comimos de más, que me parece que somos casi todos, y lo caras que son las dietas en un momento en donde los alimentos están tan caros. ¿Hay forma de hacer dieta y que no sea carísima? Siempre. Siempre, siempre porque, a ver, igual, yo no sé si ustedes vieron, salió hace 2 días el tema este de la canasta básica, que realmente no completa, no completan en nutrientes. No hay legumbres, por ejemplo. No tiene proteínas, no tiene lácteos, no tiene un montón, tiene un montón de carencias, ¿no? Pero el tema es cuando vos, ¿qué significa con la dieta? Porque si vos vas atrás de todo lo light, sí. Pero, por ejemplo, una leche entera, una leche descremada tiene la misma cantidad de precios. Pero se habla de jamón cocido, yogur... Por eso, es el mismo precio. Que vos hagas una milanesa frita, una milanesa al horno, el costo de la milanesa es lo mismo. Y cambiás muchísimo. Tienes razón. Si vos vas a las frutas de estación y a las verduras de estación, no son nada caras, porque vos pensás que más o menos un kilo de fruta, redondea los 100 pesos, redondea, más o menos. Un alfajor te sale 50. O sea, 2 alfajores son 5 manzanas. Entonces, cuando uno empieza a hacer esa contraversión, y aparte cuando vos medís, por ejemplo, las porciones, medís el método de cocción, pasas a saludable, no hablamos de dieta, o sea, no hay que estar atrás de lo que... Y no tiene que ver con lo rico, ¿eh? O sea, porque la verdad es que lo saludable, si lo sabes hacer y lo sabes preparar, tiene más que ver con la creatividad. Totalmente. Sí, pero necesitas tiempo también a veces, ¿eh? Porque cocinar sano... Pero perdón, no, pero recién ponía el ejemplo. No. Hacés milanesas, en vez de hacer las fritas, las haces al horno. O sea, no, en vez de rebozarlas, en vez de rebozarlas con pan rallado, las podés rebozar con avena. Por ejemplo. Por ejemplo. Ya no son milanesas. Bueno, pero ya no es el mismo sabor. Para vos. ¿Cómo que no? Son las mismas. O le pones un poquito más de fibra, o le pones, o sea, es la idea de que por qué tengo que comer. Aparte, cuando uno come a dieta, ¿no? Porque a mí no me gusta usar la palabra dieta. Parece que si no sufrís, no vale. O sea, si ese pollo no es bien hervido, sin gusto, y ese puré de zapallo es bien espantoso, parece que si no sufro, no sirve. Cecilia, me permiten una pequeña digresión que en realidad tiene que ver con las fiestas, porque por lo general la mesa de dulces, las tortas y las cosas están hechas con mucho lácteo, a base de lácteo. Yo ya no tomo leche hace mucho, hace mucho tiempo. Estoy con las leches vegetales. Bien. Yo sé que lo que te voy a preguntar todavía jugos de bebidas. Jugos, tenés razón, leche bebidas, es una forma de decir, es una mal llamada leche. Bueno, pero bebidas vegetales. Yo sé que hay todo un estudio de científicos en el mundo en torno a si los lácteos son buenos o no consumir lácteos. Quiero preguntarte cuál es tu recomendación para aquellos que dejamos de consumir lácteos. Mira, yo no lo recomiendo. Lo recomiendan los que son, las GAPAS se llaman a las gráficas, que es las guías alimentarias para la población argentina, que nosotros acá tenemos el esquema de un plato. Pero mundialmente todos tienen un esquema diferente, ¿no? Por ejemplo, Perú es divina, el esquema es una olla, que es divina. Hay platos, hay pirámides. Todo su informe internacional recomiendan los lácteos. O sea, nadie va a pretender que su población se le enferme. Uno puede disentir en creencias personales, pero no como una recomendación general. La recomendación general son 3 porciones de lácteos por día, entre queso, yogur y leche. Que vos podés comer queso o podés comer yogur, no es necesario que comas leche. Pero no tienen las bebidas vegetales, no tienen nada que ver con el tema de la leche. Por ejemplo, la leche estamos hablando de un 5% de hidrato de carbono, en las bebidas vegetales tienen un 70% de hidratos de carbono. Cuando todo el mundo se asusta con los azúcares y los hidratos de carbono, las leches vegetales tienen un 70%. Ahí está. Tiró la leche de coco. Por eso, no. Si encima es leche de coco, ¿no? No, encima si es leche de coco, por ejemplo, no. La leche de coco tiene unos ácidos grasos que son saturados, que tiene un 82% de ácidos grasos saturados, mientras son 5 de las leches comunes. O sea, no, la composición es totalmente diferente. Totalmente diferente. Las leches tienen hasta un 3% de grasa Y si hablamos de descremadas, de parcialmente descremadas, tiene un 1,5 y hay 0%. Cecilia, ¿qué puede suplir entonces a los lácteos? Porque, por ejemplo, los veganos no comen nada derivado de un animal, sí. No comen queso, no comen yogur, no toman leche. Lo podés cubrir perfectamente lo que es calcio y lo que es proteínas, siempre y cuando haciendo combinación de alimentos. Por ejemplo, legumbres con cereales, todo este tema de las bebidas vegetales. Hay algunas que tienen la incorporación de calcio, pero tienen que decir, fortalecidas en calcio, pero tienen que decir. Mucho más trabajoso. Si no es, y es muchísimo más caro, ¿eh? Sí, es muchísimo más caro, es carísimo. Cecilia, ¿qué pasa con los que, por ejemplo, bueno, somos muchos, me incluyo en esa lista, los que hoy al mediodía vamos a volver a comer bastante, ¿sí? Por no decir excesivamente mucho, y que después para compensar no cenamos? No, eso nunca. No, o sea, no. Error. Eso nunca. Error, ¿no? Mismo ayer a lo mejor no comiste durante todo el día para matarte a la noche. No, no. Una comida nunca suplanta a la otra. Esa es el mejor recaudo que vos podés tener, la mejor protección que vos podés tener para nunca dispararte en una comida. Porque si no, después haces la gran comilona y eso es hasta que no termino con el síntoma. Bueno, es que a veces no te queda más remedio, porque si realmente comes mucho ahora, hoy, al mediodía, después a la noche no tenés ni ganas. No, pero vos podés hacer, por ejemplo, algunos licuados en base a frutas y a verduras. Pepino, manzana. O sea, hacer una dieta en cuanto a frutas y verduras, que es lo que más limpia, lo que más toxinas depuran. No es no cenar. Podés comer alguna proteína, por ejemplo, alguna clara de huevo o alguna de esas. ¿Y el ayuno intermitente no, doctora? A ver, el ayuno intermitente. El ayuno, todos hacemos ayuno intermitente porque vos terminás de cenar a las 10 de la noche y te levantás a las 7 de la mañana, ya tenés horas de ayuno intermitente. Pero si en vez de desayunar, me tiro hasta el almuerzo. No sirve de nada, no sirve, está demostrado. Seguí comiendo, que no pasa nada. Señoras y señores, sigamos, tengamos la fiesta en paz. Sí, vamos a entrarle duro a las harinas, no pasa nada. Lo dijo cuando empezó. ¿Por qué quieren seguir con el tema? Si lo primero que dijo fue coman tranquilos, son 2 días. Un amigo mío hizo un régimen, en 2 semanas perdió 15 días. Claro, exactamente. Sí, eso sí. Yo tengo la sensación de que las nutricionistas están en la mesa navideña y tienen como una especie de filtro como en Instagram, que acá les va diciendo tantas calorías, tantas calorías, tantas... ¿Ustedes son así? No, no, para nada, si no sería inconvivible. No le vas diciendo, gordo, pará que eso tiene 733 calorías. No, no, para colmo, a ver, yo la paso en familia. Yo no tengo autoridad en mi familia. Ya nadie te dice, metete vos con lo tuyo, nada. Vos hacés lo que quieras, vos hacés lo que quieras. Al contrario, te comen en la cara. No, mis hijos fue genial porque al otro día había sobrado vitel toné, que a uno de mis hijos le encanta. Entonces mi mamá dice, ¿no comés? No, no, ya está, ya comí ayer. Ay, sos igual que tu madre. Ah, bienvenido, bienvenido. Cecilia, gracias. Gracias por tu tiempo. Feliz año para vos. Gracias, felicidades. Bueno, y nos quedamos acá con nuestro murista de las mañanas. ¿Cómo no? Gracias por la invitación. No, no hablé de vos, hablé de él. Cargo, Marote, se hace cargo. Marote me saluda. Querido mi amor, me bajás la luna. Y si no puedo bajar la panza, te voy a bajar la luna. Claro, Marote. Mozo, este lechón está crudo. ¿Y usted cómo sabe? Dice Mozo enojado. Porque se está comiendo mi ensalada. Nuevos. Marote son nuevos, ¿eh? Malísimo, Marote. Es bueno. Me encantó. Por lo menos lo entendí. No, no, dice, no. Mozo, al pollo deshuesado, ¿cómo viene? Con muleta. Ahora, la pregunta es, ¿al invitado le festejamos los chistes y a él, que es familiar? No, aparte, bueno, de verdad, no es por quedar bien. No tenés que quedar bien con él. No, no, muy bien. No se gana la vida de esta, ¿no? Bueno, pero... Bueno, nos vamos a ir a este informe que preparamos porque esto es lo que... Esperá, ¿qué te pido? Esperá, que ching. La temporada. A Rodrigo de Mar del Plata. ¡Ahí está! ¡Hola, Rodrigo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Para todos. Felicidades. Arrancamos el primero con mucho humor, como verás, trajimos un invitado al piso, lo tenemos a Alejandro acá con nosotros y a vos en vivo desde Mar del Plata. Hola, Ale. Hola, Rodri, un abrazo. Muy contento, estaba escuchando recién. Hola, hermano. Estaba escuchando que yo también soy muy saludable. Ajá. Sobre todo acá en Mar del Plata. Cada vez la gente me saluda más. Rodrigo, nos vamos a ir a un pequeño informe que hicimos para hablar de lo que se viene en la temporada y enseguida volvemos con los dos y cerramos contando chistes. Pero ustedes dos no están porque los tenemos acá. Así que vamos con todo lo que hay en la temporada de Mar del Plata. Las vacaciones argentinas no son solo sol, playas, sierras y descanso. Los destinos turísticos de nuestro país suman desde siempre las mejores propuestas teatrales. Y este 2020 no es la excepción. En Mar del Plata hay de todo y más. Sabrina Rojas y Luciano Castro estrenaron Desnudos, una audaz propuesta que suma a Brenda Gandini y Gonzalo Heredia. Laurita Fernández y Nico Cabré reeditan la obra que ya estrenaron en Buenos Aires, Departamento de Soltero. Antonio Gasalla regresó a la ciudad balnearia para interpretar a la abuela, a Soledad Solari y todos sus personajes. Por su parte, Federico Val hace Mentiras Inteligentes con Arnaldo André y Nora Carpena. La madre de Federico, Carmen Barbieri, deja la revista por la comedia. 20 millones se llama la obra que interpreta junto a Sol Pérez, Mónica Farro, Sebastián Almada y Alberto Martín. El género revisteril se hace presente con Flor de la B en La Fiesta Inolvidable, con Roberto Peña en 2020 La Revista y con Adriana Aguirre en La Super Revista. Mauricio Dayub ya estrenó en la ciudad su éxito El Equilibrista, mientras Juan Leirado presenta Extra Virgen y Rodolfo Rani lo hace con Burlesque Baile Show, dirigido por Osvaldo Laporte. Y hay más. Telma Fardín presenta desde el 2 de enero Fuera de Línea. Gabriel Rolón estrenará El Lado B del Amor. Sebastián Presta interpretará Entre Ella y Yo. Ana Acosta ya hace El Show de los Cuernos. Fátima Flores presentó su Fátima Mágica, Moldavsky hace reír con su unipersonal y hay muchos más. En las sierras cordobesas, Carlos Paz brilla con propuestas diferentes. Flavio Mendoza y Betiana Blum ya estrenaron Un Estreno o Un Velorio. Nito Artaza y Raúl Lavié también lo hicieron con su clásico La Jaula de las Locas. En tanto, Pedro Alfonso presenta su nuevo espectáculo Atrapado en el Museo junto a Mica Viciconte, Freddy Villarreal y Julieta Prandi. Los Midachi también estarán en temporada con su show 35 años. También puede verse a Pepe Soriano, Hugo Arana, Víctor Laplace y Osvaldo Laporte en Rotos de Amor. Perfectos Desconocidos es otra de las propuestas con Iliana Calabró y Raúl Taibo. Además, puede verse Bien Argentino, con Adabel Guerrero, Celeste Muriega y elenco, El Circo de Pailos, con el humorista cordobés, el unipersonal de Facundo Arana y hasta un dúo inesperado. Guido y Tomasito Zuller hacen Very Happy Show. Y los que se quedan en Buenos Aires, ellos también tendrán novedades. El 10 de enero se estrenará Paranormales, con Paola Barrientos y Carlos Portalupi. Volverá ¿Qué hacemos con Walter?, la obra de Juan José Campanella. Andrea Guidone bailará el tango, continúa Cabaret con Flor Peña y regresará Enrique Pinti. También regresa Juan Minujín con La Verdad, además de muchísimas propuestas más. De todo y para todos en cuanto a propuestas teatrales, hay tanto en la sierra como en el mar y también en el asfalto porteño. ¿Vos ya elegiste? Pero claro que elegimos, ¿cómo no vamos a elegir? Miedo me da, la verdad que voy a levantar el sábado. Yo en el Radio City con mi unipersonal Catarata de Chistes, todos los sábados 22 y 23:45. Excelente. Y Rodrigo, contanos. Hola chicos, yo estoy acá en el Teatro Olimpia con La Risa Loca, un espectáculo divino con banda en vivo, con un show de láser espectacular, se van a sorprender. Es la 8ª temporada, tenemos público que nos viene a ver todos los años, las entradas son muy accesibles, estamos en la peatonal Rivadavia y Santa Fe, acá con un show a las 11 de la noche que les va a encantar, así que los esperamos a todos. Gracias por darme la oportunidad de difundirlo. Por favor. Es mi primer año como productor. Un clásico en Mar del Plata, así que cómo no vamos a estar ahí. Es un clásico ya. Estoy acá hace un ratito y pasa la gente, me dice, ¿cuándo estrenás? Que te vamos a ver todos los años. Seguro. Buenísimo, ahí tenemos a nuestros... te vamos a ver todos los años. Ahí tenemos a nuestros humoristas, está Gastón Marote, ¿lo conocés a Marote? ¿Nunca lo probaste para tu show? Sí, claro, claro. Sí, bien, Marote. Ojalá, ojalá. Marote es grosso. Es muy caro el calle. Seguro. Sí, Rodrigo, pero es muy caro, sí. Más allá de que la cartera Tomás hoy, buen día, ¿cómo anda? Feliz año. Más allá de que la cartera es muy... Tomás, ¿cómo andás? Bien, bien, muy variopinta, ¿no? Como recién contabas antes del informe, digo, quiero preguntarte un poco en términos monetarios, hay una crisis que es clarísima, digo, si hay precios, vos estuviste viendo en Mar del Plata, más allá de tu show, si hay precios accesibles, si la gente en familia puede ir a ver espectáculos allí en la costa. Mirá, acá hay una opción muy... Yo estuve mirando hoy porque justo hablé con el muchacho de la cartelera. Hay espectáculos de 1.200, 1.300 pesos. Ajá. Y hay espectáculos como este, por ejemplo, que están en la peatonal, donde los precios son mucho más accesibles. Por 300 pesos, 350, 300 pesos pueden venir. Así que eso está bueno, publicitarlo, porque la gente que por ahí viene claro, sin tanta plata, sí, claro, puede venir a divertirse a grandes shows, porque este es un gran show. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el tema de la crisis, porque yo es la primera vez que invierto en un teatro, lo alquilé yo por primera vez sin producción, nada. Así que me metí como productor, así que estoy rezando, Dios me va a ayudar. Siempre me ayudó, ¿por qué no me va a ayudar ahora? Rodrigo. Así que, sí. Sí, y vos saliste ahí a la peatonal a volantear, por ejemplo, que es un recurso que muchos usan, que quizás no tienen una obra, que tiene una producción gigante atrás, suelen hacer. Sí. Sí, sí, yo estoy desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche en la puerta, sacándome fotos. Un día las conté con un cuenta, ¿viste? Los cuenta ganados. La conté para ver cuántas fotos me sacaba y conté 980 en una noche. ¡Qué bueno! Bueno. Y es la manera nuestra, de acercarnos a la gente, de invitarlos, de ver que hay muchos que por ahí dicen, Rodrigo, somos 8 nosotros. ¿Viste? Y entonces le digo, bueno, y entonces lo tenés que ayudar. ¿Viste? Claro, claro, pagan 5, poner. Claro. Sí, pagan 5. El otro día también vinieron 14. Dijeron, Rodrigo, somos los 14 que vinimos ayer. Le digo, ah, vinieron a felicitarnos. No, callate que estamos en la playa. Hicimos una votación a ver qué íbamos a hacer a la noche. ¿Qué salió? Me dice, esto te quieren venir a ver de nuevo, me dice el tipo. Y bueno, ahí le tenés que regalar 5 entradas de las 14. Claro, sí, claro, hermoso, claro. Hermoso, che, está nublado, está feo, ¿no? Sí, está feo, está lloviendo. Qué lindo. Para el teatro ideal, pero bueno, nosotros recién estrenamos, bueno, hoy a la noche, así que... Para teatro. Los esperamos, los esperamos a todos. Qué bueno, hoy estrena. Muchísimas gracias. Gracias por estar presente, para mí es muy importante esto, ya te decía. Así que bueno, gracias. Santi. Yo le quiero preguntar a Rodrigo y Alejandro, los dos, ¿cómo dirían que es el público de Mar del Plata, ¿no? Porque obviamente es un público turista y va mucha gente por ahí del interior del país. Y ¿es distinto hacer teatro en Mar del Plata que hacerlo en Buenos Aires? Yo hice el sábado el debut y lo noté muy efusivo, la verdad, y lo digo, no me da vergüenza. La primera vez que me aplauden de pie. He hecho trastienda, he hecho teatro en el interior. No sé si me salió mejor que nunca o se querían ir rápido. Qué bueno. O no había butaca. La verdad, en el momento no caí. Después, cuando vi la grabación, la verdad se me caían las lágrimas. Porque mucha gente. Sí, lleno, por suerte. Son los dos. La otra vez me fue mal. O sea que un fin de semana, el primer día no vino nadie y el segundo día aflojó un poco. No, son los dos muy talentosos. Muerto estaba el pibe. Quiero me llamó un tipo a la boletería y decía, ¿qué hora es la función? Y usted que ahora puede venir. Claro, te la armo, negro. Quiero preguntarles, ¿han cambiado los cánones en torno a...? Bueno, hay muchos paradigmas de la sociedad donde están cambiando, estamos en un momento de transmutación, de transformación. Sí. Quiero preguntarles, ustedes tienen la ardua tarea, ni más ni menos, que de hacer reír a la gente, de hacer que el público esboce una sonrisa y de adaptarse, digo... ¿Cómo definirían ambos el humor de hoy? ¿Con qué cosas se puede seguir haciendo humor y con qué cosas ya no? Claro, qué buena pregunta. Ale, sí, hay muchos temas yo tuve mucha suerte. A ver. Sí, perdón. No, dale, Rodri. Dale, Rodri. Yo tuve mucha suerte porque toda mi vida nunca necesité ni de decir malas palabras, ni de reírme de los gordos, ni de, ¿viste? Gracias a Dios por el humor que hago yo, nunca tuve la necesidad, entonces no es tan complicado. Pero sí, hay que cuidarse porque nosotros, por ejemplo, te voy a contar, hacíamos una canción que era La novia fea, ¿no? En el teatro, en Mar del Plata, hace 8 temporadas. Te digo un paréntesis, el público de Mar del Plata, ¿sabes qué tiene de bueno? Que viene gente de todo el país, no existe en el mundo eso. Claro. Ni en Carlos Paz, en ningún lado. En Carlos Paz, por ahí va la gente más de Capital, de Córdoba, pero acá, sin desmerecer Carlos Paz, que está buenísimo. Acá viene gente, yo pregunto todas las noches, por eso te digo, hace 20 años... No, te sorprendés, te dicen Tucumán, Bahía Blanca, Misiones, es hermoso. Bueno, te termino de redondear, entonces estaba contando lo de ¿qué era? La novia fea. La novia fea. La novia fea, gracias. Y la sacamos porque fuimos a un evento privado que hacemos con Jaimito, con Pastrana, y había unas chicas que nos pusieron cara como que no les gustaba mucho, ¿viste? Y entonces lo hablábamos con Dani y decían, no la necesitemos 30 canciones, no la necesitamos más. Y podemos ofender a alguien. Claro. ¿Viste? A mí me pasó también con un chiste que yo hacía de un tipo que decía, ¿tenés un marcador? Papá, ¿me comprás un marcador? Y el padre le decía, yo te voy a comprar, ¿viste? Y hacía así, decía, para vos es fácil decirlo. Bueno, me llamó una chica en el show de Panam, me mandó un mensaje al Instagram y me dijo, Rodrigo, mi hija tiene un problema para hablar, y me fui casi llorando del espectáculo. Yo casi me muero. Lo primero que hice es pedirle 1000 disculpas, saqué ese chiste que... Uno a veces los chistes los improvisa, ¿viste? Sacás uno de la galera, ¿viste? No es que lo tenía fijado, Panam no sabía. Y bueno, la cosa es que la chica me aceptó las disculpas, pero sí que está... Hay que tener cuidado. Hay que estar muy... Sí, hay mucha sensibilidad. Personalmente, me dice una señora. La verdad es que la pregunta de Tommy me pareció muy atinada, porque sí, es verdad, sí. Digo... Hay que tener mucho cuidado, mucho respeto. Yo cuando hago eventos privados pregunto todo. Sí. Porque por ahí hay un tema que para mí... Es gracioso. Es gracioso y para la persona que te contrató no. Claro, claro. Yo me adapto al público que tengo. Los chistes machistas ya no van a desaparecer. Ya no existe más. Ojo, pero tampoco, perdón, machista, no. Perdón, tampoco ir a un extremo fundamentalista de perder el sentido del humor. Claro. Digo, porque hay cosas que son también... No hay nada mejor que reírse de uno mismo, de los defectos de uno mismo. Digo, no, el problema, ¿sabes cuál es, Tomás? Es la subjetividad del que escucha. Okay. Claro, por ahí de pronto hay chistes que no hay dudas, que no se cuentan más. Claro. Y hay otros que por ahí... El tipo llegó borracho a la casa. Claro. Y por ahí alguno dice, claro, pues le faltó respeto a la mujer. Claro, claro. Tampoco podemos... Claro. Es verdad. Rodrigo, ¿qué decía? Pero, por ejemplo, yo tengo un chiste que es medio feminista, que me está funcionando en los shows, que está buenísimo. A verlo. Que dice que el tipo está en la casa, la mujer le dice, mi amor, la canilla del baño, ¿la vas a arreglar en un momento? Hace 15 días que está perdiendo, no podemos ni dormir con el ruido. Y el tipo la mira y le dice, ¿qué me diste? ¿Cara de plomero? Mala onda, ¿viste? Le dice, mi amor, al otro día, dice, mi amor, la lamparita de la habitación del nene, que estamos entrando con el celular, con la linterna. Dice, ¿la vas a arreglar? Dice, ¿qué me viste? ¿Cara de electricista? Al tercer día, el tipo llega a la casa, estaba todo arreglado. Dice, ¿qué pasó? Dice, no, vino el vecino y me dijo que me arreglaba todo. Y la condición era, o que hacíamos el amor, o me hacía una torta. Dice, ¿y vos qué hiciste? ¿Qué me viste? ¿Cara de pastelera? Ahí reivindico. A las mujeres. Señores, nos tenemos que ir despidiendo porque tenemos una invitada aquí en el piso que ahora la vamos a presentar. Pero antes una rondita de chistes. Una batería. Por supuesto, una batería de chistes. Dale, ahí picadito. Sí, yo estoy mal porque me compré el compa de Sapo Pepe, pero no puedo escuchar porque lo pongo y salta. Picadito. Adelante, doctor, soy alérgico al vino. ¿A qué vino? Así le soy alérgico. Está bien. Gastón Marote. Me apareció Dios y me dijo, me dice, Gastón, tengo una buena noticia y una mala para darte. Decime la buena, le digo. Viste que vos siempre preguntás si en el cielo había fútbol. Bueno, sí, te cuento que hay fútbol, esa es la buena noticia. Y la mala, que el domingo jugás de arquero. ¡No! ¡Horrible! Pobre, sí. A ver, Rodrigo. Ayer a la noche mi mujer me pidió amor salvaje. Y le compré el CD del Chaqueño para Vecino. ¡Amor salvaje! Dice, querido, sos un obsesivo del fútbol, todo el día con el fútbol. ¿No te das cuenta? Me hace falta. No te toqué. Che, me encanta la ronda de chistes, señores. Tenemos que ir a comer porque ya es, viste, van a ser las 11 de la mañana. Nosotros seguimos acá. Gracias, Rodri. Vamos a darte una mano en todo lo que podamos. Así que repetí la calle, repetí el horario y repetí hasta cuándo vas a estar. Láser La Risa Loca, inauguramos el 1 de enero, hoy mismo, toda la temporada, de lunes a lunes, a las 11:15 de la noche, en Rivadavia y Santa Fe, la peatonal, donde están todos los teatros. Precios muy accesibles, gracias por la promoción. Suerte, Rodri, lo mejor para vos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Bueno, Gardinetti, ¿dónde te encontramos? Bueno, Teatro Radio City, sábados 22 y 23:45. San Luis y Peatonal San Martín, todos los sábados de enero y febrero. Es buenísimo. Y mi Instagram, Alejandro Gardinetti Oficial. El que no va a ver ayer tiene los videitos. Ahí nos matamos de risa. Sí, Marote, ¿vos en qué teatro estás? No, yo voy a estar acá. Seguís firme. Marote sigue en el panel, que cada tanto lo dejamos contar un chiste. Igual es tan malo, pobre, que viste... Gracias por la invitación. ¿Te lo querés llevar al programa? Sí, hacemos un dúo. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Vos decís que se la banca? Sí, cómo no. Sí. Gracias por venir desde Mar del Plata. Gracias, los felicito y gracias por todo. Gracias. Un placer. Muy bien. Y aquí, infaltable, como cada 1 de año, cada 31 de diciembre, tenemos a Mónica. Hola, Mónica. Hola, Sandra. Bien. Y ella se vino contenta, con los libros, con las cartas, porque acá cada vez que viene ella la exprimimos como una naranja, ¿no? Sí. Arrancamos con las preguntas, termina el programa y preguntamos de todo. Sí, así es, pero está bueno. Y este año el libro, te cuento, son 3 libros en uno, porque estoy conmemorando el 10º libro. Te los tengo porque se te van a leer. El 10º libro. Entonces, bueno, la primera parte es introducción a la astrología, viste que está todo el mundo queriendo estudiar astrología y querer saber, entonces, bueno, un poco lo que yo doy en 1er año es la primera parte. Bueno, vamos al 2020. Vamos a la segunda parte son las predicciones. Bueno, mira, hay una conjunción. Este año? Hablemos del país primero. ¿Cómo que nos espera para esta Argentina en este 2020? Bueno, con cambio. Yo me iba justo. Hasta luego. Los amo después. No, te cuento. Hay una conjunción planetaria en Capricornio. Hacía muchísimos años que esto no ocurría, esta conjunción desde antes de Cristo, mira lo que te digo, desde que se creó Babilonia, más o menos, que no existía semejante conjunción. Y esto no solamente afecta a la Argentina, sino al planeta, ¿no? Al mundo. ¿Y qué quiere decir Capricornio? Capricornio es una vieja estructura, es como decir, hay algo viejo que hay que dejar atrás porque algo nuevo tiene que surgir. Entonces esto a cada signo obviamente le pega en distintas áreas. Por ejemplo, a los arianos van a estar, ya lo están, muy exigidos a nivel profesional, con mucha responsabilidad. Pero también hay abundancia, porque está Júpiter, el planeta de la expansión, también está en Capricornio. Entonces, bueno, hay exigencia, pero hay abundancia. Y lo que les pide el cielo es armar un hogar, una familia, empezar de vuelta, ¿no? Norte en Cáncer, conectarse con las emociones. El tema familiar este año para Aries es muy importante. En el caso de Tauro, bueno, los taurinos están con Urano, el planeta de los cambios, que hace 2 años que ingresó a Tauro, y la verdad que están viviendo una gran revolución. Es como que están aburridos de ser quienes son y necesitan cambiar. Hay algunos que cambian de trabajo, o de profesión, o de pareja, o se van a vivir a otro lugar, o se mudan. 20 cambios para los de Tauro. Muy fuerte, y lo mejor viene a través de los viajes cortos, los cursos que se conecten con el alma. Hay una vieja estructura mental que hay que dejar atrás, y la abundancia también puede venir a través del extranjero. Moni, sí, vamos a lo pragmático. ¿Cómo le va a ir al nuevo gobierno en este 2020, a la Argentina? Alberto Fernández, pero yo quería que siga con los signos. Ahora vamos con las preguntas. Vamos, sigamos. Perdón, Tommy. Perdón, amor. Ahora vamos con las preguntas. Es la pregunta, Tommy. Sí. Pero vamos a terminar con los signos así. Dale, sí, cómo no, te cuento, dale. Bueno, en el caso de Géminis, los geminianos están viviendo una gran transformación a nivel casa 8. ¿Qué es casa 8? ¿Qué es? La sexualidad. Dinero que se comparte, herencias, legados, dinero por cobrar, préstamos, deudas, todo eso tiene que ver con la casa 8. Hay una gran transformación en ese área de vida, y lo que te está pidiendo el cielo es que te conectes con tu capacidad de generar ingresos desde tu intuición. Mira qué bueno. Es por ahí. En el caso de los cancerianos, bueno, el nodo norte está en Cáncer, o sea que Cáncer tenés que ser vos mismo, vos misma. ¿Más? Tenés que generar desde vos, claro que sí. Bueno, estás empoderada, Cáncer. El nodo norte, claro, como decir, no me tengo que recostar en el otro, tengo que ser yo misma, yo mismo, es por ahí. Y vas a notar cambios a partir de mayo, que el nodo va a cambiar de posición, va a pasar a Géminis, y ahí, bueno, seguramente vas a necesitar un poquito más de relax, meditación, mayor trabajo interior, porque si bien el trabajo va a estar a full, es como que para equilibrarte vas a necesitar un poquito ese trabajo interno. Muy bien. En el caso, bueno, de los leoninos están viviendo una gran transformación a nivel dietas, alimentación, rutinas físicas. ¿Quién es de Leo acá? ¿Tenemos algún leonino? ¿Algún leonino por acá? No, acá nadie hace dieta, evidentemente. Y, cambios también a nivel laboral. Y si hacen esas transformaciones a nivel laboral, viene la abundancia como destino. Bueno. Y los leoninos tienen que trabajar la parte interna, mucho la paz, por ahí aislarse un poquito, cuidarse un poquito más. Y están muy exigidos. Hay grandes cambios a nivel profesional y social para Leo. Bueno. Así es que aprovechen con todo. En el caso de Virgo, ¿hay alguien de Virgo acá? No. ¿Alguien? No. Bueno, el director. Pachi, Cachi, Lali, son todos Sagitarios. Está bien. Bien para los medios. Los virginianos están con Neptuno haciendo oposición. Si están enamorados, bueno, es como un momento mágico. Ustedes tienen que estar bien con ustedes mismos para no confundirse. Esa sería la premisa para Virgo. Bueno. Porque si no estás balanceado, no estás equilibrado, podés llegar a equivocarte. Entonces, bueno, el trabajo siempre es con uno, ¿no? Uno atrae lo que emite. Y si tenés hijos y ya son grandes, Virgo, yo te diría que te desapegues un poco de esa relación y vayas más por el lado de la casa 11, que son los grupos, los amigos, los proyectos, gestar algo desde ese lugar. Bien. En el caso de Libra, bueno, ¿Libra hay alguien? No. Bueno, acá los signos, no hay signos, son, levante la mano. No hay signo. Aries ya te dijo. Bueno. Sí, de cáncer también. Ah, bien. Bueno, los librianos están con grandes transformaciones a nivel casa, hogar, familia, hábitat. Vienen así en los últimos años, los dos últimos han sido muy fuertes. Si bien también hay una protección ahora, porque entró Júpiter, pero también lo que les dice el cielo es concéntrense en lo profesional y en el lugar social. Gesten algo desde la sensibilidad en ese lugar. Bien. Bien, vamos a Escorpio, el tuyo. Ay, ¿viste? Me acuerdo, sí. Tommy. Nicole, los escorpianos también. Nicole, Diego Maradona. Nicole también, del 31, sí, Nicole, ¿no? Es el signo más sexual, dicen, ¿no? Sí, el eje Escorpio-Tauro es el eje más sexual. Sí, Tommy es la excepción a la porque Escorpio a veces, no digo que sea acá el caso, pero a veces pasa que es más lo que siente que lo que llega a ejecutar. Claro. En cambio, Tauro, como es un signo terrenal que necesita tocar, sí. Así que chicas ya saben, los Tauro. Taurinos, hay que ir por ahí. Tenés que ir con un taurino, Tommy, porque vos no concretás. Bien. Sí, no concretás. Bueno, en el caso de los escorpianos, están en los últimos años viviendo grandes transformaciones a nivel hermanos, medio ambiente familiar, ¿no? Eso ha sido como muy fuerte. Este año con Júpiter les están diciendo, bueno, podés tener otro tipo de relación, podés cambiar tu forma de comunicarte con el otro y eso está bueno. Y enfocarte en la casa 9, es decir, hacer algún estudio que tenga que ver más con tu sensibilidad, con tus emociones, como que eso está buenísimo. Viajar, contactos internacionales, salir del medio ambiente conflictivo para buscar horizontes mentales en otras latitudes que te abran la conciencia. Un Tinder internacional. Eso está bueno. Y por otro lado, Urano está haciendo oposición a Escorpio. Hay cambios en las parejas o separaciones propiamente dichas o recrear la pareja, buscar lo original. Epa. En el caso de Sagitario, acá sí, ¿no? Sagitario hay. ¿Tenemos sagitarianos? ¿Tenemos algún sagitariano? No, era Pipi. Tampoco. No. Aries. En la producción tenemos. Bueno, Sagitario, la flecha lanzada del cosmos, es un año donde te dicen que si bien venís transformando una vieja estructura a nivel económico, que las pasaste, Sagitario, ahora este año hay una protección, pero te dicen que hagas cosas mancomunadamente con otros, que otro crea en tu idea y aporte el capital, bueno, eso sería ideal para Sagitario. Encontrar socios capitalistas, porque la abundancia viene a través del dinero del otro. También el tema de la sexualidad está buena para Sagitario, o sea, enfocarse también ahí. Y también a nivel laboral veo cambios. Ya desde hace 2 años que están viviendo cambios y bueno, esto sigue. Bien, en el caso de Capricornio. Bueno, es el año de Capricornio. Wow. Está Júpiter en Capricornio, Plutón en Capricornio, Saturno en Capricornio, Mercurio en Capricornio. O sea, está todo ahí. Bien. Así es que los capricornianos están viviendo una gran transformación en su identidad. Algo viejo tiene que morir porque algo nuevo tiene que surgir y la clave es ser con el otro, intuir al otro. A ver, Capricornio, si estás con rencores de hace 20 años, cosas que quedaron atrás, realmente soltá de una vez. Y ya te digo, conectate con la necesidad del otro, ¿no? Y en ser con el otro. Bien, en el caso de Acuario, bueno, los acuarianos tienen un año realmente de mucho trabajo interior, terapia, meditación, aprovechen mucho para hacer eso, escápense y hagan un retiro, porque si ponen el exceso digamos, en confundirse, en dejarse atrapar por pensamientos que no son positivos, esto bueno podría afectar a la salud. Entonces, lograr el equilibrio y gestar algo en el trabajo también desde la sensibilidad, desde la emoción. De todas maneras, Acuario, a partir de mayo, el nodo pasa a Géminis, que es un signo afín a Acuario, y esto puede ayudarlos en el área creativa. Hacer cosas creativas, conectarse con el amor, con los sentimientos. Y un dentro para de un reflexionar año, mucho, sí. ¿No? Nos mandaste a todos a pensar, está sí, como yo con la nena. Porque el cáncer, ¿no? De norte en cáncer, es como conectarse con las emociones. Hay que ir a pensar un rato, a meditar. Sí. Dentro de un año, Saturno y Júpiter van a pasar a Acuario. Ahora viste que está todo en Capricornio. Sí. Entonces yo lo que les digo a los acuarianos es que aprovechen este tiempo para este trabajo interno, porque a partir de diciembre del 2020 arranca una etapa muy fuerte para Acuario, donde el tema de la identidad va a ser muy fuerte, ¿no? Muy importante, exacto. Wow. Bueno, ahora sí, vamos con tu pregunta, Tomito. ¿Nos quedó algo? El último Piscis nos van a matar los piscianos. Perdóname, creí que después... Las redes. Sí, sí, sí. Bueno, los piscianos siguen con Neptuno, sutilizarse, conectarse con lo artístico, con lo espiritual, buenísimo. Y el nodo norte en casa 5 caería, buenísimo para la creatividad, para el amor. Y están terminando, ya vienen en este último tiempo, terminando con viejas relaciones, con viejas amistades. Cerrando. Y conectándose por ahí con otras que les traen alegría y buenos momentos, ¿no? Como cerrando una etapa de amistades que por ahí no servían, ¿no? Genial. Una cosa así. Bien. Tomito, tu pregunta. ¿Cómo le va a ir a Alberto? ¿Cómo va a estar el país en este 2020? Difícil. Bueno, él es de Aries, así es que, como dije antes, los arianos están muy exigidos. Acá no es un año light, también, no es un año light, es un año realmente de mucho sacrificio, porque toda esta pelota planetaria en Capricornio hace un aspecto de tensión, de cuadratura, decimos los astrólogos. Así que bueno, tienen que ir para adelante, no bajar los brazos. Toda esta conjunción planetaria está cayendo en la luna de la carta natal de la Argentina. La carta natal de la Argentina tiene la luna en Capricornio a 19 grados y toda esta conjunción está cayendo ahí. Bien. Así que imagínense, ¿no? ¿Y qué es? La luna es el pueblo, es el pasado, representa... O sea, yo creo que es un tiempo para ahondar mucho justamente, ¿no? En la psiquis de nuestro pueblo, de dónde venimos, ver la historia... ir bien a fondo de todo lo que nos pasó, de todo lo que nos pasa. Sería como decir, hacer un psicoanálisis. Yo creo que este es un año muy así, ¿no? Para ver mucho el pasado. Mónica, bien. La gente asocia la llegada del año bisiesto con tragedias, con un mal año. Sí, es verdad. ¿Podemos decir que este año no va a ser la excepción a esa regla o a ese mito que tiene la gente? Ay, Dios te bendiga. Sí, yo la verdad que no creo para nada en estos augurios catastróficos. Me parece que lo que está adentro está afuera y que uno... la verdad que si se concentra con este año capricorniano en usar sus recursos para llegar a sus metas, le va a ir muy bien. Y dentro de un año veremos los resultados. El año que viene te invitamos acá, el 31, dale. El primero te tenemos. ¿Cómo no? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Mucha Quiero agradecer gracias. A Carlitos de Picares Humano, el mejor lugar en Cañitas para juntarse a picar lo que quieras. Digo todo esto, pero más vale que la picada esté ahí, si no se pudre. ¿Comiste? Sí, sí. Ahora que no quedó mucho porque sí, pasó alguien por ahí. Te regalo mi libro. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Libro de oro. Ahí está. Hay 4 libros, así que los vamos a repartir. Sí, ¿Agus? Obvio. ¿Vas a ir a picar? Ya. Primero tomo un libro y luego me voy a leer y picar. Ahí está. Gracias, Carlitos. Un beso para vos. Nos vamos. Nos vamos. Mañana vamos a estar aquí, por supuesto, a las 9 de la mañana acompañándolos en el segundo día del mes de enero. El pollito sigue de descanso, pero lo vamos a estar acompañando desde acá. Además, el enfermito pone, a ver si estamos. ¿Ves? ¿Te podés creer? Santi, yo creo que vos tenés que dar un par de vueltas y vamos, síganme. No, vamos, vamos, muchachos. Va, a trotar, va. Sí, no me dejen sola. Vamos, me lo llevo. Me voy atrás de él.